Voy a crear un nuevo libro para mostrarles la sintaxis. A ver, voy a aumentar zoom para las personas que tengan problema visual. Voy a colocar acá, por ejemplo, sumar punto si. Eso es la fórmula. Abro mi paréntesis, correcto. Y en este elemento que estoy trabajando, mira, recuerda que toda fórmula siempre abre con paréntesis, ¿cierto? Y tiene que terminar con paréntesis. O tantos paréntesis yo tenga a la izquierda, debo tener a la derecha. Entonces, cuando yo escribo la fórmula correctamente, abajo siempre va a aparecer, como para que te ayude siempre y recuerdes cómo tienes que escribir la fórmula, la sintaxis. O sea, basta con escribir la función, paréntesis, y abajo siempre va a aparecer la sintaxis para ayudarte a identificar en qué momento utilizar dicha fórmula. Como habíamos dicho, sumar.si va a servir exclusivamente para identificar la suma bajo un determinado criterio. ¿Qué es lo que tenemos acá? Dice rango. Pero para que tú no lo olvides nunca, y esto no sea algo, vamos a decir que genere confusión, lo vamos a definir sumar.si, paréntesis, este rango es rango criterio. ¿De acuerdo? Este que dice rango, acá en sumar.si, recuerda, el primer elemento, el primer parámetro que voy a ingresar a esta fórmula, se llama rango criterio. A continuación sigue el símbolo que separa a los parámetros que yo coloco dentro de una fórmula, que puede ser coma o punto y coma. ¿Y cuándo yo sé en qué momento utilizar la coma y punto y coma? Precisamente gracias al escribir la fórmula, yo tengo abajo que, vamos a decirlo así, que este parámetro, qué símbolo tengo que utilizar. Acá, para mi caso, aparece coma. De repente, para otras máquinas, aparece punto y coma. O sea, ahí hay que estar muy atento a colocar el símbolo según corresponda, de acuerdo a la sintaxis. Porque muchas veces a veces colocamos otro símbolo, de repente dice coma, yo coloco punto y coma y no ejecuta la fórmula. Por simple de ese detalle, de colocarle la coma y punto y coma. Un error que siempre se presenta. Pero si usted está atento y es detallista, obviamente que eso no va a suceder. Entonces, colocamos que el primer elemento es el rango criterio. Cuando digo rango criterio es que voy a tomar una región de celdas donde van a haber varios criterios que yo tengo que evaluar. ¿Me dejo entender? O sea, va a haber un rango de celdas que yo voy a evaluar. ¿Correcto? Luego, coma, punto y coma viene el criterio. O sea, de todo ese rango de elementos, ¿qué criterio es el que yo voy a evaluar? Puede ser una palabra, puede ser una fórmula, puede ser un valor. ¿Correcto? De ese rango de celdas que yo voy a analizar. Y luego, otro coma o punto y coma viene rango suma. Voy a seleccionar las celdas que contienen los valores numéricos, las cuales se van a totalizar. ¿Me dejo entender? O sea, tengo tres momentos dentro de sumar sí. Primero, el rango criterio, donde van a ser las celdas que yo voy a evaluar. ¿Sí? Voy a evaluar ese rango criterio. Luego viene el criterio, o sea, qué cosa es lo que voy a evaluar dentro de ese rango de celdas. Y finalmente viene a venir un rango suma, en donde están todas las celdas que contienen los valores que se van a sumar, se van a totalizar. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí. Si usted lo logra entender, no hay ningún problema en la aplicación directa de sumar.si. ¿Correcto? Y lo estoy grabando para que eso lo recuerde cada vez que tenga que usar dicha forma. ¿De acuerdo? Ahora, el sumar.si conjunto, que es otra fórmula que vamos a ver también. Mira, sumar.si, punto, conjunto. ¿De acuerdo? Sumar.si, punto, conjunto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Acá, a diferencia de sumar.si, ¿te acuerdas que sumar.si solo puede evaluar todo bajo un solo criterio? ¿Verdad? Acá en sumar.si conjunto puede evaluar N criterios. ¿Me dejo entender? Esa es la diferencia. En sumar.si tú solamente puedes evaluar una sola condición. Una nada más. Mientras que en sumar.si conjunto, las veces que tú desees trabajar. Los criterios que desees analizar. Vamos ahora a analizar la sintaxis de la fórmula. A diferencia de sumar.si que acabamos de ver, recuerda que en el sumar.si empezaba con el rango criterio, criterio y el rango suma. ¿Verdad? Ese es el orden del sumar.si. Pero para el sumar.si conjunto es al revés. Empieza primero el rango suma, o sea, todas las celdas que yo voy a totalizar, que voy a sumar, coma, luego viene el rango criterio, o sea, el rango de celdas que voy a analizar, luego viene el criterio, ese criterio que voy a tener para poder hacer bien mi análisis, coma, luego otro rango criterio 2, con su respectivo criterio 2,
Luego otro rango criterio 3 con su respectivo criterio 3 y así hasta el infinito. ¿Me dejo entender? Entonces ahí está la diferencia. La diferencia en el sumar puntos y, lo vuelvo a repetir, es que empieza con el rango criterio, criterio y rango suma. Mientras que en el sumar puntos y conjunto empieza primero lo que es el rango suma, el rango criterio y el criterio. Se dan cuenta que solamente cambia el orden de estos parámetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Eso es para que lo comience a condicionar. Ahora que hagamos los ejercicios, usted rápidamente, si recuerda estos pasos, lo va a poder hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Listo. Eso es para hacer un preámbulo a lo que vamos a ver ahora. Pero antes de eso, lo que yo voy a hacer es hacer con ustedes distintos criterios de sumatoria, para que vea que hay muchas formas de hacer una suma común y silvestre, y que en algún momento aplicarán dichas herramientas de suma. El primer elemento para sumar, voy a generar estos numeritos nada más. Podría haber digitario aleatorio.entre también, ¿no? Y colocar un rango de celdas para que genere los números de manera automática. Pero lo estoy digitando. Tengo estos tres números que acabo yo de digitar en cada celda. Lo que yo voy a hacer para recordar los distintos tipos de sumatoria, o sea, cómo puedo yo sumar. Primero, la más, vamos a decirle, el método arcaico. ¿Cómo es el método arcaico? Utilizo el símbolo más, ¿sí? Utilizo el símbolo más con las fechas, o mejor dicho, con las flechitas que tengo acá, estas flechitas acá en mi tablero, de mi teclado. Me desplazo, por ejemplo, voy a utilizar la flecha que apunta hacia arriba, miren. Entonces, asocio directamente la celda con la cual voy a trabajar, ¿verdad? ¿Sí? Luego, voy a digitar nuevamente el símbolo más y con las flechas direccionales me ubico nuevamente en la otra celda que quiero hacer la suma. Nuevamente digito el símbolo más y con las flechas direccionales me ubico en la siguiente celda. Estoy haciendo la suma arcaica. O sea, sumar uno por uno o sumar cada celda utilizando el símbolo más. Esa es la primera sumatoria. El resultado es 705. Primera forma. Segunda forma de suma. Como su mismo nombre lo indica, escribo más y la función suma. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Más la palabra suma, abro paréntesis. ¿Y qué hago? Utilizo las flechas direccionales nuevamente y con Shift y la flecha direccional hacia abajo me va a permitir seleccionar todo ese bloque de celdas. ¿Se da cuenta? He utilizado la flecha direccional apuntando hacia arriba para ubicarme en la primera celda. Y luego con la tecla Shift más la flecha direccional apuntando hacia abajo puedo seleccionar un bloque de celdas. ¿Te das cuenta? Entonces ya es más rápido la forma como vamos a trabajar de aquí en adelante. Todo es dedos. Nada más. ¿De acuerdo? Luego, cierro paréntesis, Enter. Acá me sale una acotación curiosa. ¿Por qué? Porque estoy sumando el factor 705. ¿Cómo lo corrijo? A propósito, ¿cómo lo corrijo? A ver, para no estar volviendo a escribir. Mira, si de repente te equivocaste, ¿no? O sea, a propósito, te has equivocado acá, ¿sí? Porque la sumatoria de estos tres primeros elementos, ¿no? Ya que esta era una suma. Entonces, si yo quiero corregir el rango, pero profesor, yo puedo escribir y ya está. ¿Sí? Puedes escribirlo, pero el tiempo es oro. Entonces, para evitar la escritura de volver a escribir el mismo elemento, mejor dicho, con el mouse, mira, ¿ves cómo está todo este bloque de celdas seleccionado con esa franja azul, no? Entonces, mira cómo está el mouse. Mira cómo me he ubicado en la parte inferior derecha. Mira cómo está. Hay dos flechas oponiéndose una a otra. Le doy clic izquierdo y ¿qué hago? Reduzco esa proporción de celdas que voy a trabajar con clic izquierdo. Entonces es más rápido, ya no tengo que escribir, porque puedo trabajar con estas flechas direccionales y con el mouse. Suelto, entonces automáticamente la fórmula abajo se ha corregido, no he tenido que transcribirla nuevamente. Y le doy un Enter y ya está, sale lo mismo. ¿De acuerdo? Es para que usted ya comience a analizar. Entonces, en muchos momentos de lo que vamos a trabajar, conviene muchísimo el hecho de trabajar la información propiamente dicha con las flechas direccionales y utilizar el mouse para ciertos atajos. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Entonces, eso es lo que quiero que comience a entender. Les voy a comenzar a enseñar los trucos para que ya no sufra, como de repente ha tenido algunos percances en los desarrollos de dichos ejercicios. Siguiente elemento. Ahí, estamos hablando ahorita de la segunda forma de suma, ¿no? Ahora vamos a la tercera. En el menú inicio, tenemos acá un símbolo griego. ¿Cómo se llama? Para los matemáticos lo debes saber perfectamente. ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Ah? Sigma. Sigma, correcto. Sí, usted ha utilizado para hacer sumatorias de uno al enésimo término. O factoriales también. Cosas tan hermosas que no debo olvidar nunca. Bueno, entonces, el símbolo sumatoria, correcto, el sigma, lo voy a utilizar. Mira, solo basta que yo le dé un clic, ubicándome primero, para utilizar sigma, siempre me tengo que ubicar en la celda que va a contener la fórmula, ¿cierto? En la celda donde se va a ubicar la fórmula. Me ubico ahí, supongamos que me ubico en esta celda. Le doy clic al símbolo sigma y ocurre lo mismo que hemos visto hace un momento, ¿verdad? Me está tomando todos los valores, pero solamente quiero que me tome los tres primeros valores. ¿Qué es lo que hago? Acá, para este caso, como estoy utilizando el símbolo sigma, de repente no sé, le doy un enter, pero me sale este 2115, lo cual no quiero que salga, ¿cierto? ¿Qué hago? Le doy doble clic y con el mouse, mira, me ubico en la parte inferior derecha, ¿verdad? ¿Y qué debo hacer? Acuérdate. ¿Clic, clic? Ah, ya, muy bien. Pero tengo que asegurarme que el mouse, ¿qué símbolo tiene que tener? Las dos flechitas, así, ¿no? Esa flechita, ya. Y con eso, con clic izquierdo, lo subo hasta la proporción de celdas que deseo trabajar. Correcto, lo suelto, se acabó. ¿Te das cuenta? Estamos dando los atajos para que usted mismo corrija las fórmulas sin estar teniendo que digitar, teniendo un montón de fórmulas que vamos a trabajar, entonces ya no podemos perder tiempo. Con estos atajos de manejar las flechas direccionales y el mouse, mira cuánto tiempo podemos ahorrar en vez de escribirlo. ¿Te das cuenta? Te da más seguridad y dominio de las fórmulas. Ya, estamos en la tercera. ¿Cuál será la cuarta forma? Esa más poderosa, y la van a utilizar no solo para suma, para todas las fórmulas matemáticas habidas y por haber. Hay una cuarta forma. Las otras dos les enseño luego en el transcurrir de las sesiones de ideas. Pero hay otra cuarta. ¿Cómo podría yo hacer? Lo que yo quiero hacer es que todas estas tres, las tres primeras, tengan un nombre. Que las tres primeras, así como usted aprendió una ecuación, recuerda, x es igual a más b. Entonces, a más b viene a ser igual a x. Es decir, todo colocando toda una instrucción a una sola variable. Lo recuerda, ¿cierto? Es lo que voy a yo hacer acá. ¿Qué es lo que hago? En la parte superior izquierda, aquí, vemos este combo. ¿Lo logra ver? Ya. ¿Qué es ese combo? Se llama cuadro de nombres. Y lo que yo voy a hacer con esa herramienta, cuadro de nombres, es todas las celdas que yo voy a seleccionar, le voy a colocar un nombre. Entonces, como yo a ese conjunto de celdas le voy a colocar un nombre, cuando yo escriba mi fórmula, rápidamente coloco sumados o lo que fuese, va a tomar ese nombre con esa región de celdas. O sea, ya no tengo que escribir o tengo que estar perdiendo el tiempo seleccionando tal celda. Lo puedo nombrar todo de bloque. ¿Sí? Vamos a ver esto en este momento. Son 8:30, voy a hacer un pequeño paréntesis para poder abrir la puerta. Thank you.
serio. Ya les he dicho que no pueden comer en laboratorio, ¿verdad? Lo que voy a hacer es confiscar el pan o el líquido que tengan y no lo van a ver hasta el mediodía. ¿Ya? Ok. Entonces, si quiere comer, ya le he dicho, profesor, voy al baño. Ok, vaya usted, pero entre comillas, ¿no? Porque va usted a comer afuera los alimentos. Pero no lo coma aquí delante del salón, que genera migajas, genera hormigas, genera insectos. Y eso no debe ser. Por favor. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, el siguiente punto para hacer la sumatoria. Lo que yo hago es, primero selecciono estas tres celdas, como la vemos ahorita, ¿sí? La estoy seleccionando. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En la parte superior izquierda acá, que habíamos dicho que esta herramienta se llama cuadro de nombres, lo que yo voy a hacer tácitamente es colocarle un nombre a esa región de celdas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nombre le voy a colocar? De repente le coloco variable, le pongo la palabra variable, ¿sí? Tal y como está, variable. Y le doy un enter. Previamente habiendo marcado las celdas que voy a condicionarle el nombre, ¿cierto? Sí. Le doy un enter y ya está. Toda esa región de tres celdas se va a llamar variable. Entonces, mira lo que va a pasar. Cuando yo escriba aquí en la parte inferior la otra forma de sumatoria, ¿correcto? Cuando yo escriba más, la palabra suma, ¿correcto? Abra paréntesis. Y en vez de volver a seleccionar las celdas, ¿qué cosa es lo que voy a digitar en vez de las celdas? Variable. La palabra variable. Y mira, mira, basta que yo le escriba variable y mira lo que aparece acá abajo. O sea, Excel ya detectó en toda su galería de criterios que estamos trabajando en esta hoja que ya tenemos una región de celdas que se llama variable. O sea, ya no tengo que estar marcando y seleccionando todas las celdas. O sea, es una forma de trabajo para que le simplifique más rápido la vida. Y es por eso que le estoy enseñando esto. Y eso no está en los libros, está en la experticia de las cosas. Entonces la finalidad es que trabaje de esa manera la sumatoria de acuerdo al caso. Por eso ya estamos viendo cuatro formas, ¿no?, de hacer sumatoria. Entonces yo le doy clic a variable, ¿sí? Le damos clic aquí. Cierro paréntesis y me tiene que salir el mismo resultado, 705, sin ningún criterio de duda. Le doy enter y ya está. Cuatro formas de hacer sumatoria. Faltan dos. Las otras dos las vamos a ver en el tiempo. Una de ellas es bastante curiosa, pero también les va a servir en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hemos aprendido cuatro formas de hacer sumatoria. Las van a usar de acuerdo al tema que usted tenga que analizar. Si son reportes chiquititos, depende, puede usar el método arcaico. Pero si son reportes grandes, sí tendría que utilizar estos algoritmos. ¿Usted lo puede mencionar la foto? Está grabada, no se preocupe, está grabada, ojo. Hola, hola. Está grabada para los efectos de recordar. La primera ha sido suma arcaica. Hemos utilizado el símbolo más y hemos asociado celda con celda. Más E5, más A8, más P9. Estamos sumando de esa manera. Luego la otra forma es poner el símbolo más o el símbolo igual, poner la palabra suma, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas que voy a totalizar. Cierro paréntesis. La otra forma es utilizando el símbolo sigma, ¿correcto? El símbolo sumatoria que está en el menú inicio, sigma, y obviamente ubicándome en las celdas que voy a trabajar. Y precisamente en ese criterio vimos que al hacer la sumatoria con sigma, ubicando primero en la celda donde va a ser la sumatoria, a veces puede sumar rango de celdas que no queremos que sume. Entonces, para no estar volviendo a transcribir la información, nosotros nos ubicábamos en ese rango de celdas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo trabajo con esto, y esto está así, mira, supongamos que hizo la sumatoria utilizando esto, pero yo quiero corregirla. Veo que toda esta región de celdas se ha puesto con un marco color azul. Con el mismo mouse, me ubico en cualquiera de los extremos, tanto puede ser izquierdo o derecho, cualquiera de los dos, hasta que el mouse tenga una forma curiosa, de esta manera, con dos flechas apuntando en distintos puntos opuestos. Y con clic izquierdo del mouse, lo que hago es ubicarme estratégicamente en las celdas que sí debería ser la sumatoria. Le doy un enter y ya está. ¿Sí? La otra forma de hacer suma que acabamos de indicar es utilizando también nombres. Y eso creo que sí has estado presente para poder comprenderlo, ¿cierto? Uh-huh. Listo. Lo demás, si quieren revisarlo, está grabado también en nuestro tutorial. Muy bien, señores. Ahora sí, vamos
a comenzar ya con lo que vamos a desarrollar en este momento, ¿sí? Hay otra persona afuera, Dios mío. A ver, ya empezó la campaña escolar, ¿no? Entre comillas. Entonces, como ya empezó esta tortura china, entonces, prevea sus tiempos. Siendo lunes, levántese más temprano. Te levantas a las 5, levántate 4 y media. Exactamente. Prevea. Solo así va a lograr llegar temprano. Ya no va a tener problemas para nada. Es cuestión de costumbre. Porque duerme más temprano, pues no cuando puedo. Se huele. Sí, en la moda ahora, ¿no? Señores, si bien es cierto, el celular ha sido concebido para ser usado como medio de facilitación también del conocimiento. Yo ahorraría los megas más bien en vez de gastarlo innecesariamente para poder comunicarme luego cuando tenga que hacer los trabajos, ¿sí? Cuando tenga que grabar las metacogniciones, ¿verdad? Entonces hago espacio en mi celular para cumplir con dichos elementos. Ya le doy un uso académico, ¿sí? Y otras cosas más que van a ver más adelante. Bien. Entonces, estamos haciendo, hemos revisado los 5 elementos de suma. Vamos ahora a seguir explicando lo que hemos visto también como saberes previos, lo que es sumar y sumar punto sí. Lo que vamos a trabajar hoy día es hacer de manera apropiada los casos propuestos. O sea, ese ejercicio que ya se indicó que está en el aula virtual, en la sección comunicaciones, y que lo descargue, porque con él vamos a trabajar. Si tuviera problemas en el aula virtual, tendría que ir a disco duro Z y copiar y pegar el archivo en su escritorio. Es el archivo que vamos a trabajar hoy día. Y lo que vamos a validar es la rigurosidad al aplicar de manera correcta las funciones y sus respectivos parámetros. Cuando yo digo rigurosidad, significa que todo tiene que ser debidamente bien hecho. Nada de que dejamos un ejercicio a medias, sino que realmente los hagamos todos. A eso se refiere. Seguimos. Muy bien, vamos a pedir la ayuda de un participante que nos ayude a leer el siguiente enunciado. A ver, señorita, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Cortés. Cortés, no, nombre. Ximena Babel. Ahora sí, lea. Silencio. Lea, por favor. La empresa Aldea Global S.A. ha ingresado a una reestructuración financiera. Por ello, el presidente de la empresa solicita a Miguel, asistente de finanzas, el gasto que generan los sueldos de los gerentes de la empresa. ¿Qué tendría que hacer Miguel para poder brindar la información solicitada? Muy bien. Tenemos un caso en el cual nos piden, es un caso de la vida real, pues, ¿no? En el cual la empresa pide una reestructuración. Cuando una empresa entra en una reestructuración, algo está pasando en su sistema financiero. No está vendiendo, su nivel de ingreso está muy bajo. Y una de las medidas que se toma es recursos humanos, ¿no? A lo que me refiero es personal. A ver, los primeros en salir, aunque usted no lo crea, son los practicantes. Crean, así es. Cuando la empresa entra en una reestructuración, los primeros que suelen salir siempre son los practicantes. Y luego ya se comienza a validar los sueldos. ¿Quién gana más y quién gana menos? Y en base a eso, comenzar a hacer una negociación. Por lo menos hasta que la empresa recupere su hegemonía. Algunos aceptan y otros no. Eso es lo que suele pasar. Por ejemplo, ahí tenemos, para hacer un análisis, obviamente, si me están pidiendo aquellos que tienen un sueldo, ¿no? Que generan los sueldos de los gerentes, o sea, yo tendría que trabajar, hacer una suma, pero bajo un determinado criterio, ¿verdad? O sea, para este caso yo debería aplicar el sumar punto sí, por ejemplo. ¿Sí? Porque estoy haciendo una condicionante en base a algo que me están preguntando. ¿De acuerdo? Entonces, para dar una solución con la información, yo quiero hacer un total de sueldos, ahí simplemente tengo que sumar. Pero si te dijeran que solo quisiera saber las personas que trabajan en el área de sistemas,
o a las personas que trabajan en el área de recursos humanos. Ahí tendría que condicionar la suma, ¿verdad? Con los factores que hemos visto, sumar puntos sí o sumar puntos sí conjunto, ¿de acuerdo? Si es el caso. Acá, como dice el total sueldo, ¿qué es lo que hago? Puedo aplicar las cuatro formas de hacer sumatoria. O el rango de datos es pequeño. O puedo aplicar las otras que hemos visto, ¿no? De acuerdo a la complejidad del tema. Seguimos. A ver, otro caso. A ver, Freddy, lea, por favor. Puede pasar acá un poco más adelante para leer. Levante su humanidad, por favor, para que pueda leer. Vamos. Lucía viene laborando en el banco Cadema. El gerente del banco le solicita el total de los sueldos de los trabajadores que pertenecen al área de finanzas. ¿Cómo podría hacer Lucía para brindar dicha información? Muchísimas gracias, señor Freddy, por la lectura. Como vemos, entonces acá, ¿qué podemos entender de lo que acaba de leer su amigo Freddy? Señorita, a ver, cálmese. ¿Qué podemos entender de la lectura que acabamos de hacer hace un momento? El señor quiere el total de sueldo de los trabajadores. Del área de finanzas. Solo de finanzas, muy bien. Entonces, como buscamos la información solo del área de finanzas, ¿qué debemos hacer? Sumar puntos. Muy bien. No. Correcto. Ahí pasamos ya a un primer ejercicio mental. Date cuenta que cuando yo hablo el sumar puntos sí, como lo acabamos de definir hace un momento, es cuando yo estoy analizando un solo criterio. Y según el problema, solo me están pidiendo gente de finanzas. Pero ¿qué hubiese pasado si te hubiese dicho, quiero de la gente de finanzas y quiero de la gente de sistemas? Ahí sí, porque es sumar puntos sí conjuntos, está diciendo de dos criterios en adelante. Ahí te das cuenta entonces la diferencia de cómo usar sumar puntos sí y sumar puntos sí conjuntos. ¿Ven? Por eso es necesario hacer estos casos, para poder saber en qué momento aplico lo aprendido, lo que voy a aprender en este momento. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Inquietudes? Habla ahora, por favor. Muy bien, qué bueno. ¿Atrás? ¿Todo claro? ¿Señorita? ¿Sí? Señor, ¿cómo se llama usted? Me olvidó su nombre. ¿Usted? Paolo Lynch. ¿Paolo? Lynch. Ah, Lynch. Ah, ya, muy bien, me había olvidado. Señorita número 23. ¿Cuál es su nombre? María. Mari. Ah, Mari. Mari, que estaba cerca. Muy bien. Ya me estoy acordando de algunos de sus nombres, créanme, poco a poco. Tantas veces que corrijo sus trabajos, ya me queda claro. Para las personas que han llegado tarde, como lo dije en la mañana, sus trabajos han sido corregidos ya dentro de la guía de evaluación. No le he colocado en el aula virtual por un tema puntual, pero sus notas ya están. Y sus notas oscilan de 2. Hay uno de 1.5, ahora que me acuerdo, 1.5 hasta 3. ¿Sí? Se supone, y espero, por ahí creo que he visto un intento de plagio, igual, fiel copia al original. Pero por favor, ya hemos conversado la clase pasada, tenemos que ser auténticos en todo lo que hacemos, ¿sí? Yo me voy a hacer bastante fijación. Claro, sí, así como la metacognición, así como también los indicadores que deberían estar, ¿verdad? Ahí te voy a mostrar el aula virtual, quién lo hizo y quién no. Muy bien, seguimos. No me mire asustado. A ver, la conciencia. Mira qué casualidad, Jimena trabaja en el Banco Central. El gerente del banco le solicita el total de los sueldos de los trabajadores que pertenecen al área de contabilidad y cuyo cargo sea ejecutivo. ¿Cómo podría Jimena hacer en este caso para brindar dicha información? Sumar puntos sí, punto conjunto. Muy bien, sumar puntos sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque te están pidiendo no solamente la información de los que están en el área de contabilidad, sino que también te están pidiendo que el cargo sea ejecutivo. Ya son dos factores a analizar. ¿Te das cuenta? Entonces, es así como usted tiene que ir analizando los ejercicios previamente antes de utilizar la fórmula. O sea, hay que ver la naturaleza del ejercicio para saber, oye, ¿me conviene utilizar sumar puntos sí o sumar puntos sí conjunto? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí todos? ¿Sí? ¿Atrás? ¿Hugo? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Señor que está detrás de Hugo, Cubas. ¿Está claro? ¿Cuba? Ah, Cuba pensó, ¿no? Raúl. Sí. Raúl. ¿Queda claro? Muy bien, señor, todo bien. Señor que está acostado, ¿sí? ¿Seguro? ¿Qué cosa he dicho? Claro, pues estás atento, tiene que decir. ¿Qué? ¿Usted es su traductor? Déjelo que el señor...
Ya. A ver, señor, por favor, díganos qué cosa he hablado hace un momento. Antes de formular la pregunta, ¿qué cosa he hablado? ¿Ah? ¿Qué cosa he hablado? A ver. ¿Qué va a revisar? ¿Qué va a revisar? Ah, break. Señor, tiene que estar atento, por favor. Yo me di cuenta, cuando una persona no está atenta, en la patología, en el rostro, se muestra automáticamente. El iris del ojo obviamente tiene una cierta distorsión en la mirada, y con eso sé que la persona no me ha entendido nada. O cuando de repente hace un movimiento de ceja usual en un giro de 45 grados, significa de que no ha entendido absolutamente nada. También, no, ese es el exorcista, pero tenemos otro caso, de repente cuando uno hace una mirada, de repente así desatinada, significa de que está pensando en otra cosa y no está recibiendo el mensaje. O sea, psicológicamente, gracias a la psicología, no soy psicólogo de profesión, pero leyendo aprendes mucho, y en la lectura que he visto cómo tratar a las personas, ¿sí?, como parte de la gestión, te das cuenta. Y ahí es donde aprendes, felizmente. Y usted es lo que también va a tener que aprender, porque vas a dirigir personal. Tienes que saber si este personal es consecuente o no con lo que dice y hace. Atentos a esa parte. Muy bien. La función. Vamos a ver, hemos dicho el día de hoy ya las fórmulas. Sí, que hemos visto fórmulas en el pasado, pero muy pequeñas, muy básicas, ¿no? Pero ahora vamos a definir lo que es una función. Si bien es cierto, este resultado obviamente se va a mostrar en una celda. Es el análisis que vamos a hacer con dichas celdas, utilizando operadores, utilizando matrices. Por ejemplo, lo que yo he hecho ahorita de seleccionar un rango de celdas y colocarle un nombre, ya estoy haciendo el efecto matriz, el efecto array. En inglés matriz se dice array. En programación se utilizan muchas matrices, muchos arrays para hacer programación. Correcto. También ver las fórmulas que van a, obviamente, a lanzar estos errores, de verdad, falsedad, genial. Recuerda que en la clase pasada también vimos estos tipos de errores, ¿no? Y luego vamos a utilizar luego el sí-error. Esta fórmula nos va a ayudar justamente a darle un balance a estos errores cuando tengamos que hacer plantillas de trabajo. Y también Excel nos muestra fórmulas geométricas, trigonométricas, matemáticas, lógicas, booleanas, ¿no? Lo que usted aprendió en el colegio, ¿no? ¿Te acuerdas? De identidad de Argand, de identidad de Legendre, ¿no? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. ¿De acuerdo? Tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿verdad? Cosas tan hermosas, preciosas, ¿sí? ¿Verdad? Geometría, ¿verdad? Arcoseno, arcocoseno, ¿verdad? Lógicas booleanas. ¿Sí? Lógicas booleanas. Usted aprendió los P y Q, entonces R, contingencia, ¿cierto? ¿Sí? Ya, pues eso te hará ahora en Excel, con sí, I y O. Entonces, vean ustedes que hay muchas fórmulas para aprender. Más complejas una que otra, ¿sí? Pero no es difícil. La práctica hace al maestro, le vuelvo a repetir. Si usted practica, no hay ningún problema. Si practica y deja las cosas curiosas de lado, claro, eso. La suma, acá ya no es necesario denotarle, porque ya hemos visto cuatro estilos de suma, ¿cierto? Entonces, acá solamente es el criterio de colocar la instrucción suma, igual, o el símbolo más que ya hemos visto, o el más, adelante. Suma, y en paréntesis coloco todos los argumentos que va a contener dicha fórmula. Esta información también está en vuestro libro, por si acaso. Ah, sí, ha leído el libro, ¿no? Sí. Ahí está, voy a ver si han leído el libro. Ya, señorita, obvio. A ver, entonces, sumar punto sí, lo acabamos de definir hace un momento. ¿Cierto? Debemos definir acá que no es rango. ¿Qué cosa será? ¿Rango? ¿Rango qué? Criterio. Acuérdense, para que no se confunda. Rango, criterio, criterio y rango suma, porque a veces usted se puede confundir en estas dos. Es mejor entonces definir las cosas claras. El primero es rango criterio, luego viene el criterio y el rango suma. ¿De acuerdo? Primero, cuando estamos hablando de sumar, sí, es el rango criterio, que es la región de celdas que yo voy a analizar, lo que me están pidiendo. Luego, el criterio, lo que voy a analizar exactamente. Y el rango suma, que voy a utilizar todas las celdas que se van a totalizar o sumar. Eso es lo que debemos tenerlo clarísimo. Y en el siguiente, que es sumar punto sí conjunto, que debemos tener en cuenta. ¿Qué va primero, a diferencia de sumar sí? ¿Qué es lo que va primero?
sumar sí conjunto, ¿qué es lo que va primero? El rango suma. En el sumar sí va primero el rango criterio, ¿verdad? Pero cuando utilizo el sumar, punto sí, punto conjunto, lo primero que va es el rango suma. Luego viene el rango criterio 1, con el criterio 1 que voy a analizar. Luego viene otro rango criterio 2 que voy a analizar, y así hasta el infinito. Por eso, cuando decían el ejercicio, aquellos que sean de contabilidad y que sean ejecutivos, creo, ¿verdad? Había un ejercicio así que acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces yo tendría que analizar el rango suma, donde están los sueldos, el rango criterio 1, ¿qué cosa sería? Sería de repente las áreas, está contabilidad, finanzas, señalo toda esa región de celdas. Y luego el criterio coloco entre comillas, cuando yo voy a colocar el criterio, ahí viene el detalle, cuando yo coloco el criterio, lo debo colocar entre comillas la palabra o la expresión que va a analizar. Y si por último, de repente cometo errores de ortografía, jamás va a salir del ejercicio. Cuando digo errores de ortografía, a pesar de que usted está viendo que en la data la palabra sistema se empieza con S mayúscula, usted le escribe con minúscula. Correcto, tiene que ser tal y cual. Entonces, cuando ocurre esa situacionalidad, lo que se sugiere es que en vez de colocar entre comillas la instrucción del criterio, usted seleccione la celda que contiene lo que va a analizar y listo, se simplifica todo el tema. O sea, en vez de colocar en criterio entre comillas la palabra contabilidad, lo que yo haría es seleccionar la celda que contiene el valor de contabilidad. ¿Me dejo entender? Entonces ya no escribo entre comillas, como sé que no sé escribir entre comillas, entonces podría suplir esta necesidad de utilizar ese artificio. De acuerdo, puede pasar. Ahora se van a dar cuenta. A algunos no le va a salir, ¿por qué? Porque a pesar de que lo esté comentando ahora, escriben mal. ¿Señor Bernal? No, o sea, ya cuando yo de frente asocio la celda que contiene el criterio que voy a trabajar, ya no es necesario. Solo es cuando yo lo voy a escribir a mano alzada toda la expresión, ahí sí le tengo que colocar comillas. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Y luego ya el criterio que estoy analizando y así sucesivamente, ¿no? De repente ahora, como ya analicé contabilidad y la palabra contabilidad, ahora tengo que analizar todo el rango de los cargos ejecutivos, senior, ¿cierto? Selecciono todo ese cargo y luego específicamente la palabra ejecutivo o la celda que contenga la palabra ejecutivo. ¿De acuerdo? O sea, para que se den cuenta cómo aplicar dicha solución. Lo vamos a trabajar, hay un montón de ejercicios. Evaluación también hay. Muy bien. ¿Por qué dice al contrario? Muy bien. Miguel Ángel Cornejo, que en paz descanse, ¿no? Puede haber cometido algunas situaciones curiosas, pero dentro de su know-how, ¿sí? En algunas cosas decía, ¿no? Conocimiento que no se pone en práctica, conocimiento que no se aprende nunca. Y es verdad. Pero algunos de estas generaciones dicen, no, deje tarea, no. Y luego cuando llega el momento de, obviamente, hacer cosas más puntuales, no las pueden hacer porque no ha practicado con la rigurosidad que debe hacerse. ¿Por qué? Por el hecho de que a usted no le gusta hacer trabajos. Y eso es una equivocación. Si se le deja trabajos es con la finalidad de reforzar todavía más lo aprendido. Esa es la idea, señores estudiantes. Por favor. El día tiene 24 horas, ya le he dicho. Así que aprovecha al máximo las 24 horas. ¿Sí? Correcto. Y si quiere descansar los fines de semana, entonces prográmese bien para que las cosas en el día tengan su peso específico. Todos los trabajos de investigación. Utilice, no sé si en administración han utilizado la herramienta llamada Gantt. ¿Qué? Gantt. G-A-N-T-T. Gantt. Gantt es para que usted se ordene. Tal día, tengo que hacer tal actividad. Pero ¿de qué hora a qué hora? Usted lo marca. Para eso existe el Project. Administración del tiempo. Ya sé, es parte, pero todo el curso es administración del tiempo. ¿Y dónde se hace? ¿Dónde se hace? Lo acabo de decir. Usted mismo maneja una agenda, ¿cierto? Bueno, si no, felizmente, el correo electrónico de Outlook tiene su agenda. Google Calendar, que está dentro de su correo de Gmail, también te permite colocar las actividades. Si tú lo configuras en tu teléfono, te va a mostrar la alerta para hacerte recordar, oye, por si acaso tienes que hacer la tarea ahora, no te olvides. O sea, usted mismo se hace un recordario de las cosas. Ella no necesita a nadie decirle, echarle la culpa a nadie, la culpa es solo de usted. Pero se puede hacer estos recordatorios. Ya. Bien.
Entonces, a ver, señores, por favor, ya vamos a empezar, ahora sí, la parte práctica, lo que estábamos esperando. Por fin. Muy bien, todos se van a sentar adelante. Todos van a estar ahí adelante. Sí, al azar. Bien. ¿Me? No. Entonces. Why? Here. A ver. Muy bien. Silencio, por favor. A ver. Por favor, ya vas. Entonces, en el presente ejercicio del indicador 8, el cual ustedes ya tienen en su aula virtual y también en Z, que ya lo deben haber pegado en su escritorio, ¿verdad? Ya lo deben estar comenzando a abrir, algunos ya lo han comenzado a desarrollar. Muy bien, señorita Yes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá en la primera hoja, ¿sí? En la hoja 1, nos dice claramente que tenemos que hacer este conjunto de instrucciones de manera ordenada. Tiene que haber la sintaxis correcta para ejecutar cada uno de ellos y de acuerdo al cálculo que deseamos ejecutar. Lo que hay que saber y diferenciar, y lo que acabamos de repasar antes de iniciar ya esta aplicación, acabamos de diferenciar lo que es una referencia absoluta y una referencia relativa. Lo acabamos de definir, ¿cierto? Sí. De acuerdo, lo hemos hecho también la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicación directa de ello. El precio está en una celda diferente. Acá tenemos que calcular el total. Acá tenemos el comentario que nos indica la cantidad por precio. Y el total también nos indica lo mismo. Entonces, voy a pedir a alguien que se siente en este momento. A ver, Raúl, sí, siéntese acá adelante. Adelante, por favor, señor Raúl. Me too. Señorita, mí, por favor. Here. Here no significa peine. Sí. Bueno, pues no necesito otra cosa. Y no es pelo, es cabello. No, yo digo peinate. No, pelo tienen los animalitos. Los seres humanos tienen cabello. Ay, si alguien le dice pelo, él está diciendo que es un animalito. A ver, por favor. Ya. Bien, vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer acá para este bloque de ejercicio? ¿Referencia absoluta o relativa? Relativa. Relativa, correcto, porque no vamos a fijar ninguna celda. Solamente es aplicación directa y arrastrar la fórmula hacia abajo. ¿Cierto? Señor, por favor, escriba la sintaxis. Ahí, en total. Igual, o el símbolo más, como gusten, más la celda que contiene el valor de la cantidad. Por favor, ubíquese con las teclas direccionales. Con mucho cuidado, borre eso. Borre, mira. Con cuidado, mire, mire, observe bien, tranquilo. Utilice esta flecha direccional, ya hemos indicado hace un momento al inicio de clase, temprano, que con las flechas direccionales, mira, con las flechas direccionales me ubico la celda que quiero trabajar. Y luego, como me dice que tengo que multiplicar acá asterisco y la celda que contiene el valor del precio. Y cierro paréntesis, cierre paréntesis. Ahora me ubico en esta celda, me ubico en la celda que he hecho la fórmula en la parte inferior, me ubico en la parte inferior derecha de la celda con el mouse. Hasta que veo una cruz, le doy doble clic y he arrastrado la fórmula. Uy, no. Por lo tanto, lo que hemos hecho ahorita es una referencia relativa. Ahora vamos a trabajar la absoluta. Muy bien, nos ubicamos acá. Siéntese, todavía no se va. Acá, en total, vamos a utilizar lo que habíamos aprendido, ¿cierto? Digitamos el símbolo más, ¿sí? El símbolo más, correcto. Me ubico la celda que contiene la cantidad, como hemos aprendido muy bien, por F4. Y ubico, primero me ubico en la celda que contiene el valor del precio con la flecha direccional hacia arriba, me ubico en la celda, correcto, muy bien. Ahora, sobre esta celda que es K11, la voy a sombrear, sombreo la celda con el mouse, con mucho cuidado. Listo. Una vez que he sombreado la celda que contiene el valor de K11, coloco F4. Dijito, F4. Uy, ¿qué pasó? Para, con mucho cuidado, ¿no? ¿Está mal? A ver, date cuenta, por favor, escúcheme. Tengo que sombrear con cuidado la celda, correcto, y digitar sobre ella F4. Si te das cuenta, el símbolo dólar está antes de la letra y después de la letra. Si no, sería una referencia totalmente parcial. Entonces, al darle Enter,
ya tenemos el resultado obtenido. Y como hemos fijado la celda, podemos arrastrar sin ningún problema hacia abajo. Perfecto, gracias, señor Rob. Avanzando, ¿ya se fue el señor Cuba? Ya, siguiente, a ver. El que está al costado del señor Cuba. No, Nafi. Ya, ya, por favor, tome asiento, muchachos. ¿Cómo que no? ¿Qué le pasa, señor Raúl? ¿Cómo que uy no? Siguiente ejercicio, a ver. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. ¿El señor le va a pasar algo? ¿No? Ya. Está votando. Ya, a ver, tengo acá lo que es la celda cantidad, tengo el total. En esta celda vemos el comentario, o sea, la operación que vamos a hacer, que es cantidad por precio. Entonces, con las flechas direccionales debo seleccionar la celda que contiene la cantidad, asterisco, y luego utilizar las teclas direccionales, con cuidado, la celda que contiene el precio. El señor ya lo ha hecho rápidamente, está desesperado por trabajar el ejercicio, entonces él ya fijó la celda que contiene el precio, siendo que esta celda forma parte de otra región de datos, ¿cierto? Le damos un enter. 389.25, parte inferior de derecha, y damos doble clic. Cargo. Vamos a ver qué dice cargo. El total por el porcentaje del cargo. Entonces, más, el símbolo más, la celda que contiene el valor del total, asterisco, y la celda que contiene el porcentaje del cargo, ¿verdad? Ahora, esa celda ya el señor rápidamente la ha fijado, ¿sí? Ya le puso F4 rápidamente, le damos enter y ya tenemos ese valor, parte inferior derecha y listo. Descuento, a ver, para que sus compañeros puedan verles. Total, pero ahora por el porcentaje de descuento. Y quitamos el símbolo más, la celda que contiene el valor del total, asterisco, y la celda que contiene el porcentaje de descuento, y luego fijamos la celda con F4. Te sugiero que selecciones, o sea, sombrees la celda y le pongas F4. Tú dirás, pero profesor, ¿por qué? Porque cuando hagamos ya fórmulas más complejas con el sí condicional, vas a ver que sí es necesario. Entonces siempre acostúmbrate, como truco o como sugerencia, que cada vez que yo ubique la celda en la cual voy a fijar, la sombreo con el mouse y le pongo F4. Porque en algún momento muchos teclados no tienen la misma facilidad. ¿Correcto? Listo. No, a ver. Le digo como connotación física que haga esa instrucción que le digo. Si bien es cierto, usted puede poner aparte, si quieres, manualmente el dólar. ¿Correcto? O, de alguna manera, pues sí, podemos colocar el decimo dólar antes y después la letra. Pero quizás para... por favor, un ratito. Para que se nos quede como costumbre, es fijar la celda, o sea, señalar la celda, conjunto de celdas, porque van a haber un rango de celdas que también... ahorita estamos trabajando con una celda, pero va a haber casos en los cuales va a haber un rango de celdas completo, que a todo ese rango le tengo que poner el símbolo dólar. Entonces va a convenir muchísimo que yo sombree esas regiones de celda para colocarle el símbolo dólar, y sea más rápido la parte técnica del desarrollo de la forma. ¿De acuerdo, señor? Sí. Tome asiento.
Estoy sentado. Tome asiento. No te responda como debe ser. Ejercicio número 2. A ver, en el ejercicio 2 tenemos primero un enunciado. Vamos a leer el enunciado todos juntos. A ver, señor Cuba, compañía, por favor, atentos. Señor, ¿quién acaba de llegar? Me acuerdo su nombre. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a leer el siguiente enunciado. Como le vuelvo a repetir nuevamente, y créame, más sabe el diablo por viejo que por diablo, para trabajar con el símbolo dólar, realice lo que le he comentado. Porque cuando hagamos cosas más interesantes, les aseguro que ese artificio le va a servir como un parámetro. Sí, es como un estilo. Claro, hay varios caminos para llegar a Roma, de eso no me cabe duda. Pero, por la experiencia, le puedo decir que cuando trabaje sobre todo en matemática financiera, le van a servir muchísimo para trabajar todavía las connotaciones en fórmulas, sobre todo los ratios. Ahí se va a dar cuenta que es necesario. En la siguiente lista tenemos los créditos directos por modalidad y empresa en millones de nuevos soles. Mediante la función respectiva, responder a las siguientes preguntas. O sea, tenemos acá un conjunto de información. Arriba, en la parte superior, tenemos que suma, para que usted pueda entender la terminología, ¿cómo yo sé que voy a aplicar suma? O sea, esa función suma. Cuando te digan vas a totalizar. Cuando te digan totalizar, significa de que vas a aplicar la suma. Cuando te diga que vas a trabajar con acumulados, vas a utilizar suma. Y obviamente sumar propiamente dicho. ¿Sí? Puede tener sinónimos la palabra y mención, entre comillas. Primera pregunta. A ver, vamos a pedir la participación de un voluntario. Muy bien, a ver, número 17 y luego señor Dagner. A ver, número 17, salga. No, número 17, tú eres número 13. Número 17. Luego el número 30 y luego el número 18. ¿Usted 18 o no? No. Ahí. Muy bien. Entonces. ¿Sí? ¿Sonó algo curioso, me parece? No, ¿no? Espero, a ver, le repito humildemente que no coloque los cargadores de celular. No. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso puede generar cortocircuito. En tal caso, debería usted haber pedido permiso antes de hacer eso. No haga eso. No lo haga. Sí. Ah, se está descalcificando. Ah, ya. Por tomar mucha gaseosa, pues allá. Sí, me está escuchando, pero es de hueso. Ah, ya, bueno. Entonces, por favor, su manía de distorsarse la poca. El poco colágeno, cartílago que tenga en el hueso, guárdeselo luego, ¿no? Puede confundirse con un choque eléctrico. Bien, a ver. ¿Cuánto es el acumulado de los descuentos? Dice acá. Entonces, dice la palabra acumulado y nos dice descuentos. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar que todos los descuentos. Entonces, vamos a colocar acá en esta celda, acá en la celda que está pintada de celeste, el símbolo más, la palabra suma, que es la función que vamos a utilizar, suma, abra paréntesis, yeah, y seleccione toda esa región de celdas. ¿Dónde está eso? En la pestaña 2, señorita. Listo. Cierre paréntesis, enter. Profesor, yo pensaba cambiarle el nombre. También. Ahí vamos. Claro. La señorita está haciendo una acotación muy interesante, y es por eso que el profesor les ha enseñado a usted cuatro formas de hacer sumatoria. Correcto. Si bien es cierto, hemos utilizado suma y hemos seleccionado el rango de celdas manualmente. Pero nosotros habíamos aprendido hace un momento que puedo seleccionar toda esa columna de datos y colocarle un nombre. ¿Qué tal si yo le ponía descuento? Y obviamente también podía haber obtenido la resultante, ¿verdad? Entonces, acá tenemos ese artificio. A ver, vamos a hacerlo acá al costado para que se pueda ver la diferencia, ¿cierto? Sí. Ya. Primero seleccionamos un ratito, paso a paso. Seleccionamos la columna donde están los valores de los descuentos, ¿cierto? Hasta ahí estamos todos. Seleccionamos todos esos valores. ¿Sí? ¿Los hemos seleccionado? Ya. Ahora vamos a este cuadro en la parte superior derecha y vamos a colocar la palabra descuento. Descuento. Nada más. Le damos descuento. Mira, así como está. Descuento y le doy un enter. Entonces, ¿qué ha pasado? Excel ya sabe que toda esa región de celdas se llama descuento. Entonces, voy a colocar al costado para que vean las diferencias, más la palabra suma,
abro paréntesis y voy a seleccionar, o mejor dicho, voy a escribir la palabra descuento. Cierro mi paréntesis y ya está. ¿Se dan cuenta? Por eso, pero sí, o sea, tenemos que escribir tal y como está y ahí es con mayúsculas. No. A ver, parece que no he entendido. Lo que se quiere decir, a ver, escuche bien, por favor. Yo he indicado que cuando tengamos que trabajar la sintaxis que está dentro de la fórmula y esquiva con doble comilla junta, ¿cierto? Doble comillas, y tenga que escribir el criterio del caso, ahí sí tengo que respetar mucho la ortografía. Pero en este caso estamos renombrando una región de celdas y le hemos puesto una variable que se llama descuento. Entonces, yo al escribir descuento, abajo Excel tiene un texto predictivo que ha detectado que esa región de celdas se llama descuento. Y lo único que he hecho es seleccionarla, que es muy diferente a lo que he mencionado. ¿De acuerdo? Venga temprano. Listo. Ahora, para que salga igual, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a disminuir los decimales, ¿cierto? Con eso aumentamos, no, con el costado es disminuir. Otra vez, y ya está. Tenemos la misma tendencia. Bien, gracias. Siguiente. Habíamos dicho el señor Dagner. Sí, usted, número 30. Y luego el número 18. ¿Sí? ¿Me ve su mano? Hola. Ah, ya, muy bien. Después del número 18 sale usted. Ok. A ver, aquí. ¿Cuánto es el total de préstamos? Después de la semilla sale usted, número 36. Ahí tiene una oportunidad de bonificaciones, ¿no? Ya, muy bien. Acá, ¿cuánto es el total de préstamos? Tenemos la columna, podemos hacer cualquiera de los dos procedimientos que acabamos de ver, ¿cierto? A ver, realícelo, por favor. Puedes seleccionar la columna de los valores que contiene préstamo. Esa es una de las formas de sumar, ¿cierto? Cierro paréntesis. No, ese 9 está de más. Con cuidado. Toda la columna de los préstamos, cierra paréntesis, enter. Y ya está. Al costado, como hemos hecho en el caso anterior, ¿verdad? Primero selecciona los valores de préstamos, selecciónalos, luego vas a la parte inferior izquierda y coloca un nombre, ponle préstamo. Préstamo. Ya, como gustes, enter. Ya, ahora como le puso préstamos, ahí en esa celda vas a digitar más, la palabra suma, correcto, y luego entre paréntesis colocamos préstamos, ¿ves? Y acá ya Excel ya lo detectó como texto predictivo. Cierro paréntesis, enter. Ahora. Ya está, dos formas de hacer la sumatoria. Gracias, señor Tacna. Número 18. Luego del número 18 seguía la señorita 23, luego habíamos dicho, ¿quién más? 36, y luego usted, 31, ¿ves? Ya está en el orden. Estoy dando en orden, luego va a haber justicia, no se preocupe, deje de estar whatsappapeando, se necesita justicia. Muy bien, seguimos ahora. A ver. Freddy, cálmese. Señorita, por favor. Ya. Yeah. Con todas las fuerzas. ¿Cuánto es el acumulado de créditos de Scotiabank? Nuevamente dice la palabra acumulado. Acumulado es sinónimo de suma. Muy bien. Entonces, vamos acá. Si pudieras aventar un poco para que lo pueda ver, muchas gracias. ¿Cuánto es el acumulado de créditos? Entonces vamos a la columna que contiene los valores de los créditos, ¿cierto? Que está arriba. Que está justo... A ver, ¿dónde están los créditos? Tarjeta de crédito. No. Son casi todos, excepto cuenta corriente. Lea bien el ejercicio, no le gusta leer. Te dice créditos, pero ¿de qué? ¿De todo? No, solo de Scotiabank. Scotiabank toda esta fila. Ahora vamos a hacer la sumatoria por fila, ya no por columna. Ah, ¿es por fila? Lea, por eso. Es importante la lectura, ¿verdad? Sí. Bien. Scotiabank, toda la información que está en fila, pero fíjate que los datos que están en la fila no todos son créditos, algunos de ellos. Entonces, ¿qué significa? Sumar puntos. No, no es sumar puntos, sí. Es suma, pero va a ser una suma muy curiosa. A ver, y esa sería la quinta forma de suma, justo acá la vamos a ver. La quinta forma. A ver,
Mira cómo es la quinta forma de hacer suma. Es utilizando la función suma, pero hay un artificio especial. Observe bien para vuestro aprendizaje. Entonces, desplácese un poco más abajo, por favor. No, con la barra de desplazamiento, el lado vertical, por favor, no tanto. ¿Ya? A ver, acá va a escribir suma más la palabra suma. ¿Ya? Ahora paréntesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar las celdas que contienen los valores de los créditos, pero estas van a ser separadas por comas. O sea, tú te vas a dar cuenta de acuerdo a la sintaxis. Cuando yo coloco la palabra suma, en la parte inferior veo que tengo que separar los elementos por comas. En algunos casos será por punto y coma. Voy a aplicar esta sumatoria. Suma. Ahora, voy a Scotiabank. Tengo que fijarme, sube arriba por favor con la barra de desplazamiento, y tengo que fijarme cuáles son las celdas que son los valores de crédito. Por ejemplo, cuenta corriente no es crédito, ¿no? Pero sí lo que es tarjeta de crédito. Entonces, selecciona esta celda con el mouse. Ya está. Coma. Esa es la quinta forma, ¿cierto? Que todos los elementos de cada celda va a estar separado por la quinta. ¿Sí? Ahora, voy a seleccionar la otra celda que contiene otro crédito. Préstamos. El crédito hipotecario. No, préstamo también es crédito. No. Crédito es que haces algo amortizado en el tiempo. Préstamo, pues es un préstamo personal, que es disposición de efectivo, de dinero. ¿Sí? Cuando tú pides un préstamo, te van a dar dinero. En cambio, crédito es cuando tú haces una compra y no tienes plata en ese momento para comprar algo ya al contado, entonces agarras la tarjeta y lo amortiguas en el tiempo. Lo mismo ocurre con una casa. A ver, ¿alguien tiene un millón de soles para comprar una casa ya contado? No, entonces lo tienes que amortizar en los años, hasta tu hijo termina de pagar la casa. Bien, ya, luego selecciona, por favor, señor Siga, selecciona la celda que contiene el valor de hipotecario, ¿sí? Coma. Ahora, factoring. Sí. Busque en Google, a ver, busque y nútrase. Factoring, ¿qué cosa es? Busque, por favor. Señorita Easy, por favor, ¿qué es factoring? Es un crédito bancario para poder... A ver, revise, usted no, por favor, usted que está ahí. Lo demás me revisan qué es factoring, para sondear la deuda. Señor, quítese eso a la cabeza. ¿Ah? No, revise bien, lea bien, busque, no lea de Wikipedia, por favor, busque otra fuente. Es la adquisición de créditos medianos. Financiamiento de empresas. Cuando la empresa no tiene capital de trabajo o algún momento, tienen que solicitarle al banco préstamo. Pero, ¿será préstamo personal o como persona jurídica? Como persona jurídica, ¿cierto? Ya. ¿Y será un crédito? Crédito. ¿Es crédito o no? Sí. Sí, es un crédito. No. Revise, por eso, revise. Siga leyendo, busque el concepto de factor. Lea, por favor. Una cosa es financiar, o sea, tú cuando pides dinero al banco, ¿sabes qué? Para atender a un cliente, pido 1 millón de soles, porque sé que el cliente me va a pagar 1,5 millones, ¿correcto? Entonces, yo, ¿sabes qué? Dame 1 millón ahora y el viernes te cancelo el 1 millón. ¿Por qué? Porque necesito comprar materia prima, mercadería, para producir determinado producto, ¿correcto? Entonces, ante ese caso, ¿qué hace la empresa? Le pide al banco prestado, pues no tiene 1 millón en ese momento. El banco, como sabe que es un buen pagador, le dice que no quieres más de 1 millón, 2 millones, 3 millones. No, solo 1 millón. Claro. Entonces 1 millón y sabe que le va a pagar bien. El viernes está. Gracias, ahí está, te devuelvo 1 millón. Claro. Hay algunas empresas de repente que no lo pueden pagar así. Lo pueden pagar a 30 días, a 45 días, a 60 días o hasta 90 días. No sé si has escuchado eso en facturación. Puede pagar usted una factura 30 días, 45 días, 60 días y 90 días. Hay veces clientes que se demoran en pagar ese tiempo, pero estamos hablando de millones. Sobre todo en el banco, te facturan a 90 días. Como ese es el caso, entonces usted tiene que también sacar la cuenta de que el préstamo también tendría que ser en ese marco. ¿Eso no es cartera, profe? Como todo banco, siempre le cobra un interés, nada de gratis. ¿Eso no es cartera sin cartera? No, lo que estamos viendo es la forma de facturación. Cuando uno factura en el largo tiempo, 30 días a 40 días, a 45, perdón, a 60 días, a 90 días. De acuerdo al financiamiento que tenga el cliente. El cliente sabe que yo te pago, no sé, 30 millones de dólares, pero te lo pago en 90 días. ¿Ahí, bueno? Son una cantidad fuerte, ¿no? ¿Le vas a decir que no? Sí. ¿Quién le da el préstamo? No. O sea, tú como cliente, escúchame, tú como cliente,
perdón, vamos a hacer. Su cliente le quiere comprar, no sé, una cantidad de mercadería significativa. Vamos a decir que tú eres empresario. El cliente quiere pagar eso, ese importe, pues una cantidad fuerte, estamos hablando de una tonelada, 30 millones de dólares, pero te lo pago a 90 días. ¿Está bien? Entonces, como ese pago lo vas a recibir en 90 días, entonces tienes que prestarte del banco para poder amortizar tanto para obtener la mercadería como para pagar sueldos. Correcto, entonces sabes que en 90 días el cliente te va a tener que pagar, devolver eso, pagas al banco con la tranquilidad del caso y tú recuperas el capital invertido y tienes tu ganancia. Eso es lo que tienen que ver desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? Ahora sí lo tienen claro. Entonces, ¿factoring es crédito o no? Sí. No, porque es renta. Chicos, ¿estás diciendo que no? ¿Factoring es crédito o no? No. Se supone que crédito es cuando tú vas a hacer una compra corporativa. No, pues. No. Falta ese arrendamiento. Ya. Arrendamiento financiero. Igual, ver, no. Busque, ¿qué es? Es un financiamiento, pero hay que ver. Pues si el financiamiento es por un préstamo, no. No, o sea, está alquilando un equipo nada más y el banco lo está pagando. No, no va. Alquileres, mantenimiento, ¿no? Varias cosas. Acá van a poner un montón de cosas, ¿eh? Y obviamente que arrendar, ¿sería o no sería? No. Claro, es como pedir un préstamo. ¿Cómo? Claro, fíjese, pues revise. Ya buscó la palabra factoring, a ver, ¿quién me da el concepto? A ver, señor, ¿qué cosa dice? Señor. Es una operación. A ver, ¿quiere escuchar un solo concepto? A ver, señorita, dígame, por favor. Le digo al señor. El factoring es una operación de cesión del crédito a cobrar por la empresa a favor de una entidad financiera normalmente. Ya, estás cobrando, pero no... Yo no lo puedo llamar que sea crédito. No es crédito. A ver, otro significado. Yo. A ver. Es la adquisición de créditos provenientes de ventas de bienes muebles acerca de una empresa inmobiliaria. ¿Mobiliaria? Inmobiliaria. Inmobiliaria. Otro. A ver, un ratito. Es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes. Ya, justamente las facturas. A ver, cuando hablamos de facturas, por ejemplo, a ver, una cosa es el cliente, ¿sí? Otra cosa es el cliente. A ver, cuando yo acabo de decir un crédito... Se da, a ver, si lo ponemos de vista, que puede ser válido. A ver, ya, vamos a enfocarlo de esta manera. Para que factoring sea un crédito. Mira, es un cliente corporativo. Vamos a poner de ejemplo el banco BBVA. El banco BBVA, el Bilbao Vizcaya, que esa es la sigla, ¿cierto? Argentario. Entonces, Bilbao Vizcarra Argentario. Vizcarra Argentaria. No, Vizcaya Argentaria. Argentaria. Por favor, es que no me da el presidente de la República. No. Okay. Entonces, el BBVA, Vizcaya, correcto, te va a comprar, no sé, 2 millones en mercadería. Ah, ¿ya? Bueno. Pero dices, ¿sabes qué? No te lo puedo pagar ahorita. Te lo pago a 90 días, así se va. Pero te voy a pagar, ¿eh? El banco es puntual. Pero a 90 días, en 90 días te pago. Si tú te pones desde el punto de vista tú, como el que va a proveer el servicio a esta entidad, ¿qué estás haciendo? Un contrato. Estás haciendo un contrato. Correcto. Pero si lo pones desde ese punto de vista tú, le estás dando al banco ¿qué cosa? ¿Quién es? Le estás dando la mercadería, correcto. Y el que va a hacer la cobranza, ¿qué va a hacer? Tú, ¿verdad? En 90 días. ¿De acuerdo? En esa situación, ¿qué estamos experimentando? ¿Un préstamo o un crédito? Un préstamo. ¿Qué estamos solicitando? En ese aspecto, ahora lo estamos analizando desde otro punto de vista. ¡Ah! ¡Es un crédito! Y diría, ¿pero qué, profesor? O sea, la palabra factoring puede ser un poco ambivalente. Si tú lo pones ahora, yo como un empresario que le estoy dando crédito, o sea, es que mi cliente paga, pues, pero me va a pagar en 90 días. ¿Qué le estoy dando yo? Le estoy dando un crédito. ¿Sabes qué? Ya te voy a dar la facilidad de que me pagues a 90 días. Pero todos esos 90 días, ¿quién se come los costos? Yo. O sea, ¿quién va a pagar personal? Yo. ¿Quién va a negociar para fabricar los productos? Yo. Correcto. Hasta que me pague.
y cuando él me pague, yo ya recuperé todo lo que he invertido. O sea, voy a estar ajustado esos meses. Eso es lo que pasa en los empresarios, pero no se lo dicen a ustedes. A los empresarios, no tengo plata para pagar sueldos. ¿Qué hago? ¿Te das cuenta? Pero yo estoy seguro, como mi cliente me va a pagar en tal día, ya recuperé eso. O sea, ya voy a salir de respiro. Pero sé, o sea, que me puedo endeudar sin ningún problema. Pedir un crédito para poder cubrir algunas cosas. Pero me estoy refiriendo en este caso, no el préstamo. No se confunda, ahí tenemos dos cosas. Préstamo para cubrir una necesidad, pero yo como empresario que voy a proveer un servicio como proveedor. O sea, acá hay que enfocarlo desde el punto de vista como proveedor. Ya, para que me entienda mejor. Como vas a proveer un servicio a un tercero, y este tercero te va a pagar diferido, estás en un crédito. ¿Queda claro ahora sí? ¿Las diferencias? O sea, ponte desde el punto de vista como proveedor, como alguien que va a proveer un servicio, y a esa persona que le vas a proveer el servicio, le vas a dar este crédito de pago. Y otra cosa es tú, que tienes que pedir un préstamo al banco para obtener un beneficio, pero eso es otra cosa. O sea, el factoring tiene dos vertientes. Entonces, si yo veo al factoring como yo, proveedor, que le voy a dar un servicio a un banco, es un crédito, una factura a 30, 45, 90 días. El máximo tope 90 días, 3 meses. 3 meses que la entidad me va a pagar. El Estado es peor. El Estado es peor. El Estado tiene varias instancias. Por ejemplo, vas a darle un servicio al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene varias instancias, varias sucursales. Vas a proveerle útiles de oficina, etc. Como proveedor, vas a facturar a 90 días. El banco, perdón, el Estado dice, no, 30 no puedo. Te pago 45 en 90 días y todavía en armadas. Así es. La municipalidad ni se atreve. Ok, entonces, ya tenemos ese valor. Colocamos coma, ahora colocamos la celda que contiene valor factoring. ¿Quién está afuera? Ni nadie, ¿no? Factoring. Ahí debe ser un experto. Yeah, factoring. Seleccione la celda que contiene el valor factoring, señor Vargas. Señor, no, su nombre. Jairo. Jairo, sí, me olvidó tu nombre. Coma. Ya. Ya, arrendamiento financiero, ¿será o no será? No. No. ¿Comercio exterior? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cree que el comercio exterior no sea? A ver. Porque es que no te está especificando nada. Acaso te dice que es un crédito. Acaso te está diciendo, ¿sabes qué? Estoy pidiéndome, digamos, estoy dando un crédito para poder comercializar mercaderías fuera. Me dice una tasa, me dice algo. No lo puedo asegurar. Correcto. Entonces, otros no se sabe, tampoco te dice nada. Sí, y eso sería todo. Nada más. Cierro paréntesis. Enter. Y listo. ¿Cuál es el resultado? 321.04. Estamos bien entonces, muy al margen de este análisis muy interesante que hemos hecho del factoring, ¿verdad? También hay que analizar del banco, o sea, la información, cómo hemos obtenido de celdas separadas. Hemos puesto suma, hemos abierto paréntesis, hemos colocado cada celda separada por comas. Esa es la quinta forma de hacer sumatoria. ¿Sí? La quinta forma es colocar la función suma, paréntesis, coloco las celdas que pueden estar en diversas posiciones, pero separada por comas. Y cierro paréntesis. Estamos viendo la quinta forma, ¿no? Falta la sexta, que la veremos más adelante. Listo. Gracias. Siguiente. Número 36. Ah, no, era usted primero, pero número 30, luego 36 y luego número 31. Por favor, más rápido. Tenemos que avanzar, el tiempo apremia. ¿Cuál es el resultado de la suma de cuentas corrientes y tarjeta de crédito? A ver, lea bien. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el resultado del acumulado, no? La suma, mejor dicho, de las cuentas corrientes. Cuando dice cuentas corrientes, toda la columna de cuentas corrientes, muy bien, con la de tarjeta de crédito. La señorita está haciendo una suma utilizando el método arcaico, ¿se acuerda? La celda separada con el más. A ver, seleccione todas las tarjetas de crédito. Yeah. Enter. A ver, dale enter. A ver, cuando sale eso, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el ancho de la columna, arriba. Tienes que ir entre G y H, aumenta el ancho de la columna. No hay valor. Lo que está haciendo, escúchese, el efecto de hacer el método arcaico, ¿lo recuerda? ¿Qué hacíamos en el método arcaico? Utilizábamos, un ratito, calma, utilizábamos el método suma, con el símbolo más, la celda,
más la otra celda, más la otra celda. Pero en ningún momento habíamos indicado más un rango de celdas, más un rango de celdas. Eso no. Entonces, planteemos una solución a esa suma. Estamos usando ya la función suma. ¿Y qué hacemos? Selecciono el rango de las tarjetas o las cuentas corrientes. Selecciona todo eso, por favor. Coma. Acá sí se puede hacer eso. Coma. Y selecciono el rango de las tarjetas de crédito. Y cierro paréntesis. Enter. Porque estoy usando la función suma. Ahora, ¿habrá otra forma de resolverlo? Fácil, muy bien. Dado de que tarjetas, ¿no? Las cuentas corrientes y tarjetas de crédito, ¿verdad? Son dos columnas que están juntas. Puedo seleccionar las dos columnas y colocarles un nombre. ¿Verdad? A ver, no, así no. Escape. Control Z, para deshacer los cambios, ya. Selecciona con cuidado las cuentas corrientes y tarjeta de crédito. Selecciona con el mouse, con cuidado. No, así no. Con el botón normal, así con el botón, así como está, selecciona. Selecciónalo. A ver, no me estás entendiendo. A ver. Mira, con este símbolo, con clic izquierdo, lo estoy sombreando. Eso es lo que tienes que hacer. Seleccionamos las dos columnas. Luego, en la parte superior izquierda, donde dice cuadro de nombres, vas a colocar un nombre. Ponle dato. Dato nada más. Enter. Entonces, sí, dato. Toda esa región de celda le he puesto un nombre, dato. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Al costado. Más la palabra suma. Suma. Abre paréntesis y coloca la palabra dato. Escribe dato. Ya está. Cierra paréntesis y enter. Debe llegar a lo mismo. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Tome asiento, gracias. Siguiente, número 36. Ya. Seguimos, señor John, cálmese. ¿Cuál es el acumulado de préstamos y factoring? El mismo procedimiento, ¿no? ¿Cuál es el acumulado de préstamos y factoring? Entonces, vamos a hacer, a ver, suma. Abre paréntesis. Vas a seleccionar la columna que tiene el valor de los préstamos, no, con cuidado, selecciónalo, correcto, coma, y ahora selecciona, ¿qué otro factor están pidiendo? Factoring, ¿no? Sí. Selecciona con cuidado todo lo que sea factoring. Muy bien, cierre paréntesis, enter, ya está. Ahora, al costado, con el método que hemos visto, ¿no? Más simplificado, más la palabra suma, abro paréntesis. Pero antes de hacer eso, antes de colocar la fórmula, ¿qué debo hacer? Debo renombrar los datos antes de colocar la fórmula. Borre eso, por favor, rapidito. No. Borre eso, borre. Ya. Borra también eso. Ahora ubícate en las columnas de préstamo y factoring, ¿no? Sí. No, sombréalo con cuidado. Control, la tecla control. Mira, en los otros ejercicios hemos visto que los datos estaban uno constante al otro. O sea, uno, ¿no?, adyacente a otro. Pero en este caso, tenemos que una columna está separada y la otra columna está en otro lado. Pero yo quiero que toda esa región de celdas tengan ese nombre. ¿Se podrá? Sí. Vamos a ver cómo hacemos eso. Señorita, control Z, a ver. Preste atención cómo sería en este caso. Nos dice que préstamos, mira, acá nos dice préstamo y factoring, ¿cierto? Selecciona préstamos, ¿de acuerdo? Estamos seleccionando con la tecla control, sin soltar control. Y clic izquierdo, seleccionamos factoring. Sustracto digestivo se ha visto. Entonces, selecciono préstamos, selecciono con la tecla control y clic izquierdo lo que es factoring. Mira, estoy seleccionando dos columnas en distintas posiciones. No están adyacentes, sino están separadas. Ahora, voy a tratar de colocarle un nombre. A ver, colócale un nombre, ponle variable. Variable. Enter. Venga. Muy bien, hemos señalado la columna préstamos y factoring como variable. Vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver. Señor Cuba, después me dice por qué no está técnico. A ver, más, coloque suma, abra paréntesis y coloque la palabra variable. Ok.
escriba bien, por favor, variable. Cierre paréntesis, enter. Entonces, te das cuenta que con la tecla control me ayudo para seleccionar distintos rangos de celdas. O sea, para que vean lo poderoso que es este método que estamos viendo en función de sumatoria. ¿De acuerdo? Y no solamente sirve para suma, va a servir para las otras fórmulas. O sea, en vez de estar seleccionando los rangos, mejor le doy un nombre específico y lo trabajo así. Y la idea es hacerlo siempre en el menor tiempo posible. Tome asiento, número 36, gracias. Finalmente, número 31. Me asiento y así van a salir, todos van a salir ahora. Veremos. A ver, siguiente ejercicio, por favor, atentos. Shh, silencio, por favor. Freddy, atento. Señorita. Gracias. Muy bien, ¿cuánto es el acumulado del BCP y mi banco? Ya, pero antes de eso hay que analizar. BCP y mi banco, los datos, ¿están en sentido horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal es esto, vertical es esto. ¿Dónde están, horizontal o vertical? Horizontal. No, estamos haciéndolo ya en el sentido técnico, estamos analizando los datos de manera horizontal. Entonces, si BCP, toda la información de BCP está de manera horizontal, ¿correcto? ¿Y qué otro banco nos dice? Mi banco también está de manera horizontal. Ya, ¿qué debo hacer? ¿Pero qué te están pidiendo? ¿Qué es lo que dice la pregunta? Ya identificamos los datos que están de manera horizontal. ¿Pero qué te piden? ¿Cuánto es el acumulado? Que dice que tengo que sumar todo. Dos formas, la puedo hacer. La primera forma, como hemos dicho, seleccionando los datos o colocándoles un nombre, ¿verdad? Número 16. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Señor, ¿qué es? Silencio. Es que está comiendo chicle, por favor. Le va a dar halitosis, mal aliento y encima generar úlcera. Deje de estar comiendo chicle, ¿entiendan? Ahora no se da cuenta. Muy bien, entonces, lógico, pero ¿qué caso voy a sumar? No voy a sumar la palabra BCP ni mi banco, ¿verdad? De cuentas corrientes todo el valor que está hasta otros, control, y ahora selecciono toda la información. Muy bien, con control mira todo lo que es posible, ¿verdad? Ya, ahora ¿qué voy a hacer? Le pongo un nombre, si quieres ponle, trabajemos ya de frente con eso, ¿no? Le pongo un nombre, ¿qué le pongo? A ver, bancos. Bancos le pongo. Enter. Ya está. Sé que esas dos regiones se llaman bancos. Entonces le pongo más en esta celda la palabra suma, abro paréntesis y coloco la palabra bancos. Cierro paréntesis, se acabó. Entonces, verán que es fácil sumar. No es tan complicado. ¿Verdad? Muchas gracias, señorita. ¿Ven? Estamos aprendiendo cosas más curiosas, cada vez más y más. Espero que coma manzana. La ficha número 3. Tenemos este ejercicio, pero ya vemos, cuando vemos estas cositas curiosas del numeral, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el ancho de la columna, ¿verdad? Muy bien. Ya, hasta ahí estamos todos. A ver, tienen que tener bastante cuidado en esta parte, ¿ah? ¿Eh? A ver, considerando los datos de la siguiente lista, responda a las siguientes preguntas mediante la función respectiva. A ver, nuevamente tienes otro cálculo, te hacen, ahí tienes la información y tienes que responder a las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Qué preguntas te dicen para que tú comiences a analizar? Primero, mira, tienes empleado, tienes categoría, tienes área, sueldo y bonificación. Acá sí, vamos a utilizar el sumar punto sí. O el sumar punto sí conjunto, según sea el caso. ¿Correcto? ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Si tú vas leyendo las preguntas, te dicen que van a hacer las sumatorias, pero bajo determinados criterios. Entonces, cuando ya veo que la suma ya no es solamente totalizar un rango de celda, sino que está sujeto a una condición, es sumar puntos sí o sumar puntos sí conjunto, según sea el caso. Muy bien, vamos a utilizar ahora la participación de otro estudiante. A ver. Yope. ¿Usted se llama Yope? No sabía. Yope. Creo que se llamaba Freddy, ¿verdad? Yope. Freddy, adelante. No sé, será su nombre artístico, ¿no? Ya dicho que sus intimidades no me importan. Rápido, por favor, más rápido, la gente está esperando. Señorita Go, silencio. Más rápido, con más energía. Dios mío. Señorita, por favor, deje de estar piropos. Primero, acomódese el cabello.
¿Qué? Dale, profe. Pregunta uno. Por favor, ya les he dicho que sus intimidades afuera. ¿Ya? Amor en silencio, ya pasó febrero, ya basta. ¿Cuánto suma los sueldos de los empleados del área de sistemas? Mira lo que dice, señor Cuba, por favor, que está más acá. ¿Cuánto suma los sueldos de los empleados del área de sistemas? O sea, te están diciendo que vas a totalizar los sueldos con la condición de que sean del área de sistemas. Entonces, cuando ya te dan una condición, ¿qué fórmula aplico? Sumar puntos sí. Entonces, por favor, coloque el símbolo más y escriba sumar puntos sí, señores estudiantes. Sumar puntos sí, por favor, más rápido. Sumar puntos sí. Punto. Ah, bueno, ya quiere escribir, ya seleccione la fórmula. Abra paréntesis. Ya. Ahora, vamos a colocar primero, según la sintaxis, el rango criterio. Porque estoy hablando sumar puntos sí, rango criterio. A ver, yo les pregunto, ¿qué es un rango criterio? Lo que yo voy a analizar. ¿Y qué me están pidiendo que analice? Sistemas. Pero sistemas, ¿en dónde está? ¿En qué campo? ¿O en qué columna? Exacto. Entonces, mi rango criterio será esta región de datos del área que yo voy a analizar. O sea, toda esta región de datos. Seleccione, por favor. ¿Está bien? Es correcto. A ver si me dejo entender. Cuando yo trabajo un rango criterio, estoy seleccionando toda la fuente, todos los datos que yo voy a analizar. Y luego vengo el análisis, el criterio que voy a yo analizar. ¿Me dejo entender? O sea, seleccionas todo el pueblo, todo lo que vas a analizar, sí. Y luego específicamente qué es lo que vas a evaluar. ¿De acuerdo, Paco? Bien. Entonces, seleccionamos el área. Ya, por favor, deje de reírse. Coma. ¿Cómo? El criterio. Coma, después de haber ubicado el rango criterio, viene ahora el criterio. ¿Cuál es el criterio? Hay dos formas de hacerlo. Escuchen, hay dos formas de hacerlo. Vamos a escribir la forma arcaica, ¿no? Si de repente usted tiene problemas de escritura, ya viene el plan B. Entre comillas, comillas, coloca comillas, ¿dónde están las comillas, no? Acá. Mijito, estos son comillas, esto de acá. Con shift, comillas, ahí está. Esto es comillas. Ahora escriba la palabra sistema. A ver, ¿cómo escribe el sistema? Ahí está el error. Ahí está lo que le dije al 32 hace un rato. ¿Con mayúscula? Se supone, date cuenta cómo está en la data. Por eso, y ese es el error que se da en la fórmula. ¿Te das cuenta? Es por eso que viene el plan B. ¿Cómo puedo hacerlo de otra manera? A ver, muy bien. No sé qué habrá hecho. Bueno, ya sistemas, coloque otra comilla al final. ¿Correcto? Coloque otra comilla, doble comilla, shift. Y ya, ¿dónde está el número? Muy bien, señorita, por favor, no es su mamá. Luego, coma, y ahora sí viene el rango suma. ¿Qué es lo que va a sumar? Los sueldos. Entonces vamos a seleccionar todos los sueldos. Listo. Y cierra paréntesis. Enter. Aumento el ancho de la columna para ver ese criterio de numeral entre G y H. Perdón, entre H y acá, ponte con el mouse, acá, entre H y acá. Listo, ahora desplaza el mouse hacia la derecha. Más. Ya, entra, suelta. Listo, 7500. Ya, eso es... ¿Cómo? Lo vamos a hacer de la otra manera. Descuida. Esa es la primera forma, utilizando el hecho de escribir la palabra sistema. Ahora lo vamos a hacer sin escribir la palabra sistema, que es lo más idóneo si es que usted tiene errores de ortografía. Aquí al costado. Nuevamente, no, acá. Más. Nuevamente, vamos a hacer el mismo proceso, pero ahora con un artificio especial, como lo indiqué en la mañana. Más la palabra suma. Muy bien. Abre paréntesis, Freddy. Sumar punto 100, ¿no? ¿Cómo? Sumar punto 100, ¿no? ¿Sumar punto 100, cómo? Si estamos trabajando eso, borra ese paréntesis y coloca sumar punto 100. Hay que ser seguros, por favor. Sumar R. Agrega la letra R, punto sí. Punto sí. Ya, abre paréntesis. No sé, debe ser la emoción, creo yo. No ha dormido bien. Sumar punto sí. Nuevamente, vamos a señalar el rango criterio. ¿Cuál es el rango criterio? La columna de las áreas. Seleccione la columna de las áreas. Ya, hasta ahí estamos, ¿de acuerdo? Sí. Coma.
coma, y ahora, ¿cuál es el criterio? Sistema, ¿cierto? Hace un momento habíamos colocado entre comillas la palabra sistemas. Ahora lo vamos a hacer sin las comillas. Vamos a seleccionar la celda que contiene el valor de sistemas. Entonces, me ubico en cualquier celda que contenga la palabra sistemas. Señala esta de repente. Solo señala, ya está. Coma. Muy bien. Coma. Y ahora viene el rango de los sueldos que voy a totalizar. Todos los sueldos. Señala todos los sueldos. Todos los sueldos. Y cierra paréntesis. Enter. Entonces vean ustedes que llegamos a lo mismo. Usted deberá escoger cuál de esas dos formas es la que desee trabajar. La primera es escribiendo el criterio con comillas. Sí, comillas. Coloco la palabra sistemas, lo coloco en comillas, en el criterio. Y acá en la segunda ya no lo coloco. Ubico más bien la celda que contiene el valor que voy a trabajar y me simplifico el hecho. Pues el segundo es más rápido. Más rápido. O sea, la idea es trabajar siempre con lo más rápido. Bien, gracias Freddy, tome asiento. Más rápido, más rápido. Corre. Señor Sueño, adelante. Señor Rico, sigo usted. Ya. Yeah. Muy bien. A ver, Germán Tarazona. Siguiente ejercicio. Germán Tarazona Reyes, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya sé quién es la señorita Reyes. A ver. ¿Cuánto suma las bonificaciones de los empleados de la categoría B? Miren lo que te están preguntando, ¿ah? ¿Cuánto suma las bonificaciones? O sea, ¿las bonificaciones qué vendría a ser? Analicemos antes de escribir la fórmula. ¿Bonificación qué sería? Gratis. No, bonificación sería el rango suma o el rango criterio. No. El criterio. Por eso, lea bien. La bonificación será el rango suma porque voy a totalizar, ¿verdad? Ahí están los valores numéricos. Es evidente que la bonificación para este caso va a ser el rango suma. O sea, eso es lo que usted tiene que hacer también al mismo tiempo que va desarrollando el ejercicio. No solamente eso, verá, sino antes de, según la pregunta, analizas qué datos son los que vas a trabajar. Bonificación ya sabemos que es el rango suma. ¿Cuál será el rango criterio? Categoría. Muy bien, en las categorías porque es el rango que voy a yo evaluar. ¿Y el criterio cuál es? B. Que sea B, la categoría B. Bien, eso es lo que tenemos que analizar antes de resolver el ejercicio. Muy bien, más. Sumar punto sí, ¿verdad? Sumar punto sí, punto sí, paréntesis, abre paréntesis. Ya, ahora empezamos. ¿Cuál es el rango criterio? Señalo las categorías, a ver. Señala todas las categorías. Coma. ¿Cuál es el criterio? La celda que contiene en este caso la categoría B, ¿no? Para no estar escribiendo entre comillas B, seleccionas la celda que contiene el valor 20. Muy bien. Coma. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a sumar? Toda la columna de las bonificaciones. Cierro mi paréntesis. Enter. 780. Muy bien, gracias, señor Tarazona. Justo ya voy al colegio, ahora sí es inevitable. Voy a hablar con el decano primero y luego voy a acercarme a cierto capítulo. Hoy día sí, tengo una reunión, estoy para allá. En la noche, 6 o 7. Si gustas, anda al colegio. A ver, ¿cuánto suma? No. ¿Cuánto suma la bonificación de los que el sueldo sea mayor a 3.500? Acá la cosa cambia. ¿Por qué? Primero, escúcheme. Primero, ¿qué nos dice? La suma, la bonificación. O sea, ¿cuánto suma la bonificación? De hecho, que la bonificación sigue siendo el rango. ¿Qué rango es? La bonificación, ¿qué cosa es? El rango suma. ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a totalizar. Obvio, rango criterio es el sueldo, entre comillas. One moment. Please. Entonces, nuestro rango suma es la bonificación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, según lo que leemos del problema todos? ¿Sí? Luego, ¿cuál será el rango criterio que voy a evaluar? Sueldo. Te dice, sueldos, ¿verdad? Sueldos, o sea, todo el rango criterio va a ser en función de los sueldos. ¿Y el criterio cuál es? 3.750. Muy bien, señor, gracias por la acotación. Evidentemente, voy a aumentar acá el ancho de la columna para que se pueda ver y te dice, sea mayor a 3.500. O sea, el criterio tiene que ser mayor a 3.500.
Y aquí sí tenemos que vernos en el penoso deber de escribir el criterio entre comillas. Correcto, porque acá no tenemos una celda la cual nos identifique este criterio. Si hubiera una celda que diga mayor a 3500, fácil, lo asocio y ya está. Pero como no lo hay, tengo que escribirlo. Y ya sabemos que para escribirlo, cuando yo tenga que colocar mayor que 3500, lo tengo que colocar entre comillas, como acabamos de hacer hace un momento. A ver, voluntario, usted señorita, número 5, por favor. No, ya salió usted, número 5. Luego sale el señor John. Usted sale en el ejercicio número 8. Muy bien. A ver, por favor. Ya, silencio. Sí, mejor, speak louder. Señorita, mayor es así, mayor que, menor que es así, mayor igual, menor mayor, igual. Yo me acuerdo. Sí, pues, pack. Ya. A ver. Vamos a digitar, por favor, más. Suma, sumar, punto sí. Muy bien, en 3 minutos salen a su vez, tranquilos. Sumar, punto sí. Paréntesis. ¿Cuál es el rango criterio que hemos analizado? Sueldo. No. Bonificación. Bonificación. Señalemos toda la columna de las bonificaciones. Correcto. Coma. ¿Cuál es el criterio? Entre comillas. Dijiste entre comillas. Correcto, entre comillas. El símbolo mayor. Mayor. A ver, por favor, en el teclado ubica el símbolo mayor. Sí, ese es hija. Ya. Mayor, sí, mayor que. Porque no te dice mayor igual. Solo te dice mayor que, ¿cierto? Mayor que, ¿y qué número te dice? 3500. Dijiste, por favor, 3500. ¿Cómo era? ¿Ese es mayor? Tranquilo. Primero, la idea era hacer la secuencia del ejercicio y luego que usted me dicte los aspectos de mejora. Siempre es así. Se equivoca, lo corrige. Pero, ¿qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿En el mercado? No, ¿verdad? Por favor, deje primero desarrollar toda la instrucción y luego damos la respuesta. Yo sé que hay que modificar, pero ahorita lo estamos haciendo en función de la lectura que usted debe seguir desde el inicio. Bien. Entonces, el rango criterio, sí, evidentemente, si te están diciendo cuánto suma la bonificación sería el rango suma. Y lo que sería el sueldo, que es lo que vas a analizar, sería el rango criterio. Entonces, corregimos acá con cuidado este F11 y F15. Se supone que eso lo íbamos a hacer al final, pero ya lo estamos haciendo con cuidado. Porra, con mucho cuidado, silencio, por favor. Selecciona la columna de los sueldos. Sigue con el criterio acá. Dices mayor que 3500, ello tiene que estar entre comillas. Coma. Y luego, ¿qué tiene que salir? ¿Qué es lo que tengo que colocar? El rango de la sumatoria. ¿Cuál es el rango de la sumatoria? Bonificación. Señorita, cálmese. Cierre paréntesis. Antes de que des un enter. Revise bien. ¿Por qué se dio la premisa de que se digite erróneamente? Para reforzar siempre lo que es el rango suma y el rango criterio. Debe entender que el rango suma es el valor final que se va a totalizar todo lo que nos están viendo. Mientras que el rango criterio es lo que yo voy a evaluar. Si me están diciendo que voy a evaluar los sueldos que sean mayor a 3500, el sueldo, todos los sueldos van a ser el rango que voy a analizar, el rango criterio. Y la bonificación es el resultado de la sumatoria que voy a hacer de rango suma. Enter. Ya está. Muchas gracias, señorita. Siguiente participante, habíamos dicho John Kelly. Sí. Más rápido, es que está comiendo chico. Listo. Y con él terminamos. Rápido, si no, nos van a salir al tren por su paciencia. Ya. A ver. ¿Cuánto suma el sueldo? Para concluir, vayan a su break. ¿Cuánto suma el sueldo de los que la bonificación sea menor a 400? Hay que identificar las variables. Por favor, atentos. ¿Cuánto suma el sueldo de los que la bonificación sea menor a 400? A ver, ¿cuál es el rango suma? Sueldo. No, sueldo. Sueldo.
Primero, ¿qué nos están pidiendo analizar? Menor 400. La, que la bonificación sea menor a 400. El criterio. De ahí ya tengo mi premisa. El criterio. Como ya sé que mi, el criterio va a ser menor que 400 y que tengo que colocarlo entre comillas, y como me dice que la bonificación es lo que voy a analizar, significa que todas las bonificaciones es mi rango criterio. Entonces, por descarte, el sueldo va a ser lo que voy a totalizar. Entonces, coloque usted sumar puntos y ahora paréntesis, ¿cuál es el rango criterio? Las bonificaciones. Coma. Entre comillas, ¿qué debo colocar? El símbolo menor, menor, ese no es menor. Escriba bien, por favor. Corre todo, con cuidado. Menor que el número 400. Cierre comillas, coma. ¿Y cuál es lo que voy a totalizar? Los sueldos, señale los sueldos. Y cierre paréntesis. 6.000. Ahora, podríamos haberlo hecho cada uno de ellos, de repente, sombreando cada rango de celdas y colocarle su nombre, ¿no? Y así ya nos hubiésemos evitado de estar señalando a cada rato. Si yo le ponía un nombre a cada columna, quizás podía haber resuelto más rápido la casilla. Muy bien, salgan a su break, por favor, hacemos una pausa. 10:15 están aquí, por favor. Seguimos con la capacitación. Siguiente problema, ¿cuál es el monto acumulado del Interbank en soles? Entonces analicemos eso, ¿no? Monto acumulado de Interbank. ¿Dónde está? Primero hay que ver, ¿dónde está Interbank? En bancos, ¿cierto? La columna bancos. Monto acumulado. Se supone... ¿Qué fórmula tengo que aplicar? Sumar punto sí. Porque solamente te están pidiendo una condición. Está, vas a sumar solo aquellos que sean del banco Interbank. Eso es lo que te está preguntando. Entonces, sumar punto sí, como dijiste, yo lo digitó rápidamente, va a señalar primero cuál es el rango criterio. Obviamente la columna del banco. Toda esa columna que está en los bancos lo selecciona. Coma. Ahora, el criterio, o bien puedo escribir entre comillas la palabra Interbank en mayúscula, o bien selecciono la celda que contiene el valor que dice Interbank. Señalo una celda que contenga el valor de Interbank, correcto. La que sea, señala. Coma. Y ahora el rango suma. ¿Qué es lo que tengo que sumar? La única columna que voy a sumar, ¿cuál es? Monto. Señalo la columna monto. O sea, voy a seleccionar todo lo que refiere a monto. Cierro paréntesis, enter. Resultado 7.600. Gracias. Tome asiento. Pero hay un nuevo Interbank que es en dólares, no es en soles. A ver. Muy bien. Ajá. Claro. No. Para ella tiene la bonificación. A ver. Señorita Pena, cálmese. A ver. Hay que darnos cuenta de lo siguiente. La lectura del ejercicio nos especifica a veces detalles muy particulares, ¿cierto? Primero, si bien es cierto, uno pudo haber pensado sumar puntos y claro, dice Interbank y listo, pero no habíamos visto que dentro no solo del problema, sino de la fuente de información, aparece una columna que dice moneda, y eso ayuda a diferir el resultado. Por tal motivo, escuchen, es bueno que ocurran los errores, para que usted haga mejora, de eso se trata. Cuando vemos esta situacionalidad en la serie de ejercicios, tenemos que darnos cuenta que vamos a encontrar ejercicios que aparecerán no solamente con el enunciado del problema que tengo que analizar, sino también con la fuente que tengo por trabajar. O sea, son dos cosas que debo siempre analizar. Bien, la pregunta, ¿qué es lo que me están pidiendo? Y bien, los datos que tengo yo que trabajar. Y si en los datos veo que hay una particularidad, tengo que analizarla también. No sé si me dejo entender. O sea, cada vez que usted tenga ejercicios, va a analizar dos cosas. Primero, lo que se están pidiendo. Segundo, los datos que tengo por analizar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la corrección de este ejercicio. Borre todo, por favor. No, borre todo, por favor. No solamente suprima. Sí, cálmese. Parece que no escuchó lo que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué se ríe como un caballo? Sí, no he dicho un caballo precisamente, pero creo que hay otra particular. Hay un personaje que está saliendo ahorita en el cine, ¿no?
El primo de Morgana, creo. A ver. Ya. Sumar punto sí punto conjunto. Sumar punto sí, borre ese paréntesis. Punto conjunto. ¿Por qué conjunto? Porque directamente no solamente es analizar el banco, sino también la moneda la cual estamos trabajando. Entonces son dos criterios de análisis, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos criterios de análisis número 24? Número 24. ¿Cuáles son los dos elementos que estamos analizando en el presente ejercicio? No, ya sé que hay que explicar sumar punto sí, punto conjunto, pero ¿qué cosa es lo que estoy analizando? ¿Por qué he cogido esa función? ¿Qué es lo que voy a analizar? ¿Cuántos criterios tengo por analizar en el ejercicio? No, no, ustedes no son él. Él tiene que responder. Ya te ayudaron tus amigos. Dijeron dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vamos. Estamos en la pestaña 4, ejercicio 1. ¿Y qué banco es? Ustedes no son él. Interbank, ya. ¿Y qué cosa aparte de Interbank? Silencio lo demás. Aparte de Interbank, si esta no la ayuden. ¿Qué otro criterio más aparte del banco Interbank? ¿El monto o la moneda? La moneda. ¿Moneda? Tipo de moneda. Gracias. Hay que estar atento, no se distraiga. No lo distraiga. Gracias. Bien, sumar puntos y conjuntos. ¿Cuál es el rango suma? La columna de los montos. Señale la columna de los montos, por favor, señorita. Coma. Ahora, ¿cuál es el rango criterio 1? Selección. Los bancos, ¿cierto? Selecciona la columna del banco. Coma. ¿Cuál es el banco? Selecciono el banco. Muy bien, coma. ¿Cuál es el otro rango criterio que tengo que analizar? A ver, el número 30, ¿cuál es el otro rango criterio? Ah, muy bien, moneda. Selecciono toda la columna que dice moneda, por favor, todo, muy bien. Coma, y finalmente la moneda que nos piden. O bien, lo escribo, que no debería hacerlo, borro eso. Selecciono la celda que contiene el valor sólido, ¿verdad? Igual como en el otro ejercicio. Cierro paréntesis. Enter. Ahora sí, 5.800. ¿Ya? Señor Freddy, ayude a la señorita, por favor. Gracias. Siguiente ejercicio. Gracias, señorita, muy amable. ¿Habíamos dicho quién iba a salir? No, usted ya no. A ver, ¿quién más dije que iba a salir? Ah, sí. Señorita, por favor, que sí. Mocoso era primero, profesor. Ah, mira, ahí sí se acuerda, ¿no? Gracias. Señor Mocoso, está comiendo chicle, por favor, adelante. Mocoso. Lávese los oídos, por favor, gracias. Adelante. Señor Margarita, gracias. Muy bien, por favor, atentos. Siguiente ejercicio, a ver, señor Fernando, ¿verdad? Sí. Muy bien, Fernando. Ya, basta. ¿Cuánto, o mejor dicho, cuál es, un ratito, antes de que resuelvas, vamos a leer el enunciado. ¿Cuál es, escuche por favor, cuál es el monto acumulado de las captaciones? Mira lo que te están pidiendo, ¿ah? Monto acumulado, ya sabemos que es el rango suma, eso es evidente. Sí. El criterio que te están dando primero es captaciones, primer criterio. Segundo criterio, que sea del banco financiero. Tercer criterio, que sea la moneda soles. Son tres criterios, son tres rangos criterios. ¿Qué fórmulas debo usar? Sumar punto sí punto conjunto. Muy bien. Por favor, señor, transcriba. Sumar punto sí punto conjunto. Abra paréntesis. Ya, ¿ahora qué vamos a hacer? El monto. ¿Cuál es, el monto, según la sintaxis, lo que tenemos que señalar? El rango suma, la columna monto, ¿cierto? Coma. ¿Cuál es el rango criterio 1? Las captaciones. En pocas palabras, la operación. Operación. Coma. ¿Qué operación nos están pidiendo? Captación. Muy bien. Coma. ¿Cuál es el otro rango criterio? Según lo que nos dice el enunciado, el banco. Coma. ¿Cuál es el banco? Financiero. Coma. El rango de las monedas. Coma. ¿Qué moneda? Soles. Cierre paréntesis. Gente. Muy bien. 4.380. ¿Se dan cuenta que la fórmula va creciendo, verdad? Otra vez. Ya, el otro ejercicio, para que estés atento. Otra vez.
Señor Brey, silencio. Es porque está conversando, hasta acá se escucha su comentario. A ver, siguiente, ahora sí usted. Después sigue usted, señorita, y luego sigue David. Muy bien, gracias, hermano, por ser tan amable. A ver. Silencio para el siguiente ejercicio. Antes de, señorita, no se emocione, un ratito, cálmese. En el siguiente ejercicio dice, ¿cuánto es la suma del monto del BCP en febrero en dólares? O sea, acá también son tres criterios que están analizando. El primer criterio, que el banco sea del BCP. El segundo criterio, que sea del mes de febrero. Y el tercer criterio, que la moneda sea en dólares. Son tres criterios. Aplico el sumar, punto sí, punto conjunto. Niñita, todavía no resuelvo acá. Vamos a ver solo paso a paso. Ya, hasta sumar, punto sí, punto conjunto, ya. Yo sé, calma. A ver, primero, coloco el rango suma. ¿Cuál va a ser el rango suma? La columna que contenga los montos. Ya está. Coma. Luego, ¿qué criterio me están pidiendo? ¿Cuál es el rango criterio? Los bancos, ¿cierto? Coma. ¿Qué banco? Debo señalar que contenga el valor BCP. Coma. ¿Cuál es el otro rango criterio? Los meses. Con cuidado, selecciono todo. Coma. ¿Qué mes necesito? Febrero. Coma. Moneda. Coma. ¿Qué moneda está pidiendo? Dólares. Cierro paréntesis. Enter. Resultado, baje con la barra de desplazamiento. 3150. Muy amable, señorita. Gracias. Señorita, por favor. Adelante. De nuevo. De nuevo. Pase los ejercicios. A ver. Por favor. Silencio. Por favor. Por favor. A ver. Primero, pongo una pausa, señorita. Vamos a trabajar el siguiente enunciado. Escribimos en la celda el símbolo más. Colocamos suma. Sumar punto sí punto conjunto, ¿verdad? Paréntesis. ¿Qué vamos a trabajar? Primero la columna que contiene el monto. Coma. ¿Cuál es el rango criterio que voy a trabajar? Operación. Señalo toda la columna de operación. Coma. ¿Cuál es el criterio de operación que voy a trabajar? Colocación. Colocación. Señalo la celda que contiene la palabra colocación. Coma. ¿Cuál es el otro rango criterio que tengo que analizar? Departamento. La columna departamento, debo señalarla toda completa. Muy bien. Coma, ¿y qué departamento nos están pidiendo? Arequipa. Señale usted la celda que contenga el valor de Arequipa. Cierre paréntesis. Enter. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Para que sus amigos que por alguna razón se han distraído con el jajaja, jijiji y otras cosas más, vamos a mostrarles cómo hemos llegado a dichos resultados de la siguiente manera. A ver. Vamos a quitarle a cada uno de ellos el símbolo más. Y sigue murmurando. Después, profesor, no entiendo. ¿De acuerdo? Ahora compare sus resultados. Profesor, ¿me puedo ir a sentar? No. Sí, todos estamos bien, comparen sus resultados, por favor. Listo, comparen sus resultados, ¿de acuerdo? Sí, además, esto está grabado, así que lo van a poder ver. También va a salir el criterio que les he señalado hace un momento. Ya. ¿Qué pasa, señor Germán? No me sigo. A ver, C12C30, E13, coma, C12C20, coma, C13. Es sumar. Ah, ya. Igual. Sí.
Silencio, esa voz de ropa vejero se escucha acá, silencio. Muy bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. ¿Ya tomaron nota? ¿Han hecho las comparaciones? Muy bien. Señorita, por favor, siga con la siguiente pestaña. Todavía no. Número 5. Muy bien. Vamos a resolver esta secuencia. La señorita resuelve el primer ejercicio. El segundo ejercicio lo va a resolver David. El tercer ejercicio lo va a resolver la número 37. ¿Y yo por qué? No. Usted la pestaña 8. Ok. Bien. Vamos a ver. Silencio, por favor. Freddy. Ya te escuché. Sí. ¿Cuánto es el total de ventas de enero y febrero? Ahí nos dice un enunciado, ¿verdad? A ver. Veamos. Si nos dice, ¿cuánto es el total de ventas de enero y febrero? ¿Qué operación o qué fórmula es la que vamos a aplicar? Suma. Suma, ¿verdad? Nada más. Eso es todo. Entonces, pero, recordando lo aprendido, podría yo trabajar colocándole un nombre a esa región de celda, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería hacer? Selecciono la columna del mes de enero y febrero, ¿verdad? Selecciono todo de enero y febrero, toda esa información, con mucho cuidado. No. Fíjate que el mouse, cuando yo voy a seleccionar, simplemente tiene que conservar esta cruz blanca. Solamente la cruz negrita delgada es para arrastrar la fórmula, no tienes que confundirte. Sombréalo con mucho cuidado, mira, así, muy bien, ahora febrero también. No me estás entendiendo. Mira el mouse, mira. Mira, clic izquierdo, mira. Nada más, ya, con mucho cuidado, o sea, hay que seleccionar toda esta data, ¿ya? Bien, enero y febrero, silencio. Y luego, vamos en la parte superior izquierda, en el cuadro de nombres, y vamos a colocarle variable 5, variable 5, un nombre cualesquiera, variable 5, y el número 5, no, sin dejar espacio. ¿Cuál es la categoría de escribir nombres acá? Que el nombre tiene que ser seguido, no puede haber espacios en blanco, no puede haber símbolos curiosos, si no, no sale la nomenclatura. Entonces coloca variable 5, dale un enter. Entonces toda esa región de celdas se llama variable 5. Entonces cuando yo escriba la fórmula allí, más, símbolo más, suma, abre paréntesis, y ahora escribe variable 5, ¿no? Mira, ahí está justo, mira, al final, variable 5 dice, ¿verdad? La seleccionas, doble clic, variable 5, cierra paréntesis, enter, 4500. Muchas gracias, señor. ¿Ves? A ver, ¿quién dijo no me sale para que lo ayuden inmediatamente? A ver, creo que escuché un eco por ahí. Le dije hace un momento, o varias veces, que la palabra no quiero, no puedo, no sé, mándale de vacaciones de por vida. Y en su lugar, para nutrir al cerebro y a la mente de que sí puedes hacerlo, sí puedo, estoy en proceso o me falta algo. Pero nunca diga no, sin siquiera haber intentado varias veces. Ok, siguiente ejercicio. ¿Cuánto es el total de ventas de marzo y junio? David, por favor, adelante. Luego de David, viene la señorita que está en la máquina 37. ¿Qué nombre, profe? Muy bien, vamos a ver. Primero, leamos el problema. ¿Cuánto es el total de ventas de marzo y junio? Entonces, ¿qué debo hacer? Seleccionar. Puedo seleccionar marzo, control, la tecla control, y selecciono junio. Igual, puedo poner otro nombre, ponle variable 6 de repente. A ver, variable 6. Variable 6, 6. Enter. Entonces, ¿qué he hecho? Que el mes de marzo y el mes de junio, todo ese criterio ahora sea variable asociado. Pongo suma, abro mi paréntesis y coloco variable 6. Ahí está, muy bien. Cierro paréntesis y ya está. ¿Ven qué rápido es este método que hemos aprendido de suma? Es rapidísimo los cálculos. Muy amable, David, tome asiento. Siguiente, por favor. Señorita, que está en la máquina 37. Muy bien. Luego sale la señorita que está en la máquina 33. Y luego la señorita que está en la máquina 36. ¿De acuerdo? No, que ya salió. Te hizo que todo el salón va a salir, yo estoy cumpliendo. Luego se prepara uno. En el ejercicio 8, el último ejercicio. Ya, muy bien. ¿Cuánto es el total de los tres primeros meses?
Entonces, ¿qué hago? Antes de hacer la suma, ¿qué debería yo hacer? Selecciono ahora los tres meses, enero, febrero y marzo, y le puedo colocar un nombre. A ver, seleccione los tres meses primero. Señorita Miao, silencio. Después me entiende. Seleccionamos los tres meses y le vamos a colocar otro nombre. Ponle variable 4, a ver. Variable 4. Listo, le doy un enter. Toda esa región se llama variable 4. Ahora, ¿qué voy a hacer? Más, suma, abro paréntesis y coloco variable 4. Ahí está, ¿ven? Sumamente práctico, ¿verdad? Enter, ya está. Señor, ya está. Muy bien, gracias, señorita. Tome asiento. No, que a mí ya me has dicho. Usted, por favor, número 35. Luego el número 35. ¿Ya? Me gusta. Ok. El siguiente enunciado nos dice, ¿cuánto es el total de febrero y mayo? Debemos hacer el mismo proceso, ¿verdad? Seleccionamos febrero, con control selecciono la otra columna de mayo, no, cuidado, no selecciones una celda en blanco, febrero, control, mayo, aún sigue seleccionando la celda en blanco, mira, primero lo siguiente, con cuidado, seleccionas febrero y con la tecla control, sin digitar, o sea, soltar la tecla control, señalo lo de mayo, con clic izquierdo del mouse. Y ahora en la parte superior izquierda, coloco un nombre, vas a ponerle variable 3. Variable 3, enter. Entonces toda esa región de celda se llama variable 3. Al final coloco suma, abro paréntesis, coloco variable 3. Cierro paréntesis, enter. Ya está. Muy bien. Señorita, número 35, acérquese por favor. Señora, silencio. Ajá. Muy bien. Rápidamente, porque tenemos que avanzar otro tema. Ahí no se me olvida, por favor. ¿Cómo? Ximena. Ximena, cálmese. Ya. No sé, le está diciendo cosas curiosas. ¿Señorita? ¿Señorita, me iba a decir algo? ¿Qué hemos dicho? Le sale donde sale. ¿Qué cosa tienen que pensar positivamente? ¿Algo falta? Sí, le sale. Muy bien. Ximena, ayuda a la señorita en vez de estar descansando. Ayúdala, por favor. Acérquese y le dé las pautas. Rápido. Más rápido. Muy bien. Me dice si no le entiende, por favor. Listo. A ver. A ver, señor, por favor, dos. Tranquilo. A ver. Ya, a ver, tranquila, cálmese esa profesora, paciencia. Si no, la Gucci espera. Ya. ¿Cuánto suma los sueldos de los empleados de la categoría A? ¿Cuánto suma los sueldos de los empleados de la categoría A? ¿Qué tengo que aplicar? Sumar punto sí. ¿Por qué conjunto? Mira, es que te están pidiendo, voy a sumar los sueldos. ¿Pero bajo qué criterio? Que solo sea la categoría A. No estoy diciendo otra cosa. Dijera otro criterio más, ahí sí. Sumar punto sí, abro paréntesis. ¿Cuál es el rango criterio? Categoría. Las categorías, muy bien. Coma. Fíjate, sumar punto sí, quiere sumar punto sí conjunto. Chequea siempre la sintaxis. Coma. ¿Cuál es el criterio? La letra A, la celda que contiene la letra A. Coma. ¿Cuál es el rango suma? Sueldo. Los sueldos, selecciono los sueldos, cierro paréntesis, enter, aumento el ancho de la columna para poder ver la información. Nombre. Listo, gracias. Muy amable. Fíjese bien, de repente asociamos mal el valor de la celda. Señorita, ayude a la señorita que le salió nombre, por favor. Ayúdela, muchas gracias. Ya. A ver, siguiente participante. A ver, ¿quién no ha salido al frente? A ver, número 21, por favor. ¿Sí? Número 21 y luego número 20. ¿Sí? Número 21, usted, la señorita que tiene casaca verde con blanco. Y luego, número 20. Rayleigh 10 va a salir luego como a ver en el último ejercicio de la pestaña 8. Ya. Muy bien. Seguimos los ejercicios. A ver, Raúl y compañía. Ah, pensé que estaban debatiendo. El señor se motiva mucho, me hace la intención. Ahí ya. A ver, vamos a leer el enunciado, por favor.
¿cuánto suma las bonificaciones de los empleados de finanzas? ¿Qué debo aplicar? ¿Sumar puntos sí o sumar puntos sí conjunto? ¿Por qué? Porque solamente me están dando que tengo que totalizar las bonificaciones y que tengo que tomar como único criterio que sean de finanzas, ¿verdad? Más nada, solo eso. Por favor, silencio. Después, profesor, entiendo. Sumar puntos sí. Escriban, por favor. Abro paréntesis y ahora, el rango criterio, ¿cuál es? Las áreas, muy bien, selecciono las áreas. Coma, ¿cuál es el área que tengo que trabajar? Coma, ¿cuál es el rango suma que debo tener en cuenta según el ejercicio? Selecciono toda la columna de bonificación. Cierro paréntesis, enter. Resultado 780. Gracias, señorita. Tome asiento. Señorita que estaba al costado, número 20, salga adelante, por favor. Más rápido, hija, no tenemos todo el tiempo. Ya. Muy bien. Luego, después de ese ejercicio, sale Jairo. Ya le he dicho que va a salir a pestaña 8. Ya, cálmese. Listo. Muy bien. ¿Cuánto suma el transporte de los que la bonificación sea mayor a 400? ¿Qué tengo que utilizar? ¿Sumar puntos sí o sumar puntos sí conjunto? Sumar puntos sí. ¿Por qué? Porque solamente me dice, con la totalización, trabajo el transporte y bajo el criterio de bonificación. Sí. Vaya los servicios. Ya, por favor, basta. Sumar puntos sí. No, es. Ya, muy bien. Sumar puntos sí. Ahora, ¿cuál es nuestro rango criterio? La bonificación. Las bonificaciones, muy bien. Coma, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que tengo que colocar entre comillas? Tengo que escribir entre comillas. Escribo entre comillas. Escribo entre comillas, ¿qué cosa? Mayor, el símbolo mayor que 400. Muy bien, cierro comillas. Eso ya lo hemos hecho en la clase anterior. Coma, y ahora, ¿cuál es el rango suma? La columna que contiene el valor de los transportes. Cierro paréntesis. Enter. Resultado 450. Muy bien, gracias, señorita. Siguiente, el señor Jaime. Ayuda a la taxa. Siguiente ejercicio. Muy bien, antes de que resuelvas, calma, por favor. ¿Cuánto suma? Por favor, silencio. Hola. Atento. ¿Cuánto suma el transporte de los empleados de sistemas? ¿Qué tenemos que usar? ¿Sumar puntos sí o sumar puntos sí conjunto? Puntos sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, señor sí. Colocamos más. Sumar puntos sí. Abro paréntesis. Ahora, antes de... ¿Qué es el, señor, su tracto digestivo, por favor? ¿Cuál es el rango criterio que tengo que trabajar? Área. El área. El área, ¿cierto? Coma. ¿Cuál es el criterio? La celda que contiene el valor. Sistemas. Coma. La suma del transporte, porque es lo que nos está pidiendo totalizar, ¿cierto? Sí. Y cierro paréntesis. Resultado... 450, igual que el ejercicio anterior. Siguiente ejercicio. Muchas gracias, señor Jaime. Ya. Ay, ¿quién más ha ido? No. Salir. Por favor. Está bonito que todo el mundo está saliendo, ¿no? Me falta Hugo todavía. Ahí está Hugo. ¿Ah? Sí, también. Y la señorita también. Muy bien. A ver, siguiente ejercicio. ¿Cuánto suma el sueldo y el transporte de la categoría B? Acá hay que pensar, ¿eh? Mire, ¿eh? Mira. ¿Cuánto suma el sueldo y el transporte de los de la categoría B? ¿Un conjunto? No. A ver, lea bien el enunciado, por lo menos por espacio de un minuto, y luego denme una respuesta. Lea.
Lea bien. ¿Qué fórmula podemos utilizar? ¿O qué fórmula? ¿Se puede hacer todo uno o también por separado? Primero sumar sí la cantidad de sueldo y de ahí sumar sí y la cantidad de transporte. Dentro de la fórmula. Muy bien, yo lo hice, pero eso se ha copiado. ¿Cómo dice? Yo lo hice. Número 17, número 18, ¿qué está pasando? Ah, no, número 16, ¿no? Ella tiene que hablar y yo lo expresamos. Ah, ya, usted es su vocero. Chivito. ¿Y usted cómo sabe eso? Cálmese. Mejor peínese. A ver. Ya. A ver, lo que ha dicho medio masticó el caballero, la fórmula, a ver. Lo que tenemos acá es un primer caso de los muchos que vamos a ver. Un caso matricial. Son fórmulas matriciales. Lo que vamos a ver acá es utilizar una fórmula sumando otra fórmula. O sea, por eso que yo estoy acostumbrado a utilizar el símbolo más. A razón de este motivo. Tengo un caso acá en el lo que me están pidiendo es para sueldo y para transporte lo trabaje bajo el criterio de categoría B. Si tú te das cuenta en la sintaxis de sumar puntos y conjunto, yo tengo que colocar varios criterios pero diferentes. Pero acá el criterio es único, pero te están pidiendo dos sumatorias bajo un criterio único. O sea, hay que leer por eso. Si tú te das cuenta, como es, si esto hubiese dejado de tarea, todo el mundo hubiese salido volado. Obviamente, acá tenemos que pensar, según el enunciado, que tenemos que sumar parcialmente. Y eso inicia lo que es una matriz. Una fórmula sumada con otra fórmula. Eso es matriz. Entonces, vamos a plantearlo para que entiendas. Es un ejercicio bastante particular y muy interesante. Porque no va a ser la única vez que lo va a ver. Muy bien, sumar puntos sí. Hasta ahí estamos, es correcto. ¿Qué es lo que vamos a, tranquila, qué es lo que vamos a analizar? Primero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El rango criterio. ¿Cuál es el rango criterio? No, la categoría. Señalo toda la columna categoría, coma, ¿y qué categoría nos está pidiendo? La celda que contenga la letra B. Ya. Coma. ¿Cuál es el rango suma? El sueldo, señalo sueldo. Cierro paréntesis, ya, hasta ahí, escúcheme, todavía no le doy enter, porque todavía no hemos terminado, todavía no le doy enter. A ver, escuche, cálmese, hasta aquí estamos analizando la variable silencio, estamos analizando la pregunta, ¿cuánto es suma sueldo de la categoría B? Es como si acá hubiera dos preguntas en una, ¿cuánto suma el sueldo de la categoría B? Ya resolví la primera parte, ahora falta resolver la segunda parte. Como lo acaba de decir su compañero, bueno, una con la señorita, no sé, viceversa, más un bolsuelo 2 que está por aquí, más, voy a utilizar el símbolo más, es, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar dos fórmulas, o sea, el resultado de una fórmula más el resultado de otra fórmula. Voy a colocar nuevamente, sumar punto sí. Escriba, por favor, señor Samir. ¿Sumar más? No, estaba. Ya, ¿cuál es el criterio? Ya, ve. ¿Cómo? El rango suma, la columna sueldo, ya. Cierra paréntesis. Más. Sumar punto sí. Ya, tranquilo. Déjalo al señor que escriba. Abre paréntesis. Ya. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cuál es ahora nuestro rango criterio? ¿Sigue siendo? No. ¿Cuál es el siguiente rango? Categoría, nuevamente. Señalas nuevamente categoría, coma, y nuevamente la letra B. Coma. ¿Y cuál es el rango suma para este caso ahora? La columna transporte. Cierro paréntesis. Enter. 6.500. O sea, si te das cuenta, esta es una pregunta bastante capciosa. Para poder saber, claro, estoy usando sumar sí. No estoy usando sumar sí conjunto. ¿Por qué no utilizo sumar sí conjunto? Porque me pide varios criterios. Acá es un solo criterio. Por favor, denle doble clic a la fórmula para que nuestro amigo que está sentado al fondo pueda ver el resultado de la misma. Y pueda comparar. ¿Ah? A ver. No, no va a poder hacerlo así. A ver. Señorita, por favor, ¿dónde cree que está en su casa? ¿Qué le están haciendo? Paciencia. Ya, señorita, después, profesor, no entiendo.
Ya, a ver, señor Freddy. Muy bien. Lo que hemos hecho es una fórmula matricial. Una fórmula sumada con otra fórmula. Y es lo que también se realiza cuando usted hace cálculo. Va a sumar fórmulas constantemente. Muy bien. Listo. ¿Ya lo pudo revisar? ¿Pudo comparar? ¿Sí? Esta fórmula es la que muchas veces va a utilizar siempre. Puede sumar una fórmula con otra fórmula. ¿Sí se puede? ¿Cualquier fórmula se puede hacer? Sí. Siempre y cuando tenga una lógica el uso de la misma. Ok. Muchas gracias, señor Sánchez. Siguiente participante, habíamos dicho el señor Junior, ¿no? Sí. Usted ya salió. Junior, por favor, adelante. Luego de la señorita sale U. Ya le dije que va a salir en el último ejercicio. Por favor. Ya. Muy bien. Vamos a darle ahora el inicio a la pestaña 7. Ok. Vamos a trabajar con ese ejercicio. A ver, por favor, atentos, señor Fernando, asiento. Levante más la barra de desplazamiento, por favor. Ya. A ver. Silencio. A continuación tiene este cuadro donde tienes el mes, tienes la marca, tienes el modelo y tienes las unidades vendidas. Tienes esa información. Y con eso vas a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuántas unidades de Toyota Yaris se vendió? Conjunto. Primero, te están pidiendo cuántas unidades de Toyota. Y ahí tenemos un criterio. ¿No? La marca es Toyota. Luego de la marca viene el modelo. Yaris. Ya son dos criterios. ¿Sí? Entonces, cuando hay más de dos, o sea, de dos criterios en adelante, es sumar punto sí, punto conjunto. Entonces, microbio, más, pongo usted ahí, sumar punto sí, punto conjunto. Señorita, por favor, venga. Ahora paréntesis, ¿y qué es lo que vamos a colocar a continuación? ¿Cuál es el rango suma? Las unidades vendidas, es el único valor que puedo totalizar. Señale, por favor, todas las unidades vendidas. Coma. ¿Cuál es el rango criterio que voy a trabajar? ¿El modelo? Primero es la marca, ¿no? En el orden, como está en la pregunta. Selecciono todas las marcas. Coma, ¿qué marca me están pidiendo? Toyota. Voy a señalar la celda que contiene el valor Toyota. Coma. Ahora, señalo todos los modelos. Coma, ¿qué modelo? Yaris. Yaris. Nada más. Ahí termina, ¿cierto? Cierre paréntesis y dele un enter, por favor. El resultado es 80. Vamos a darle doble clic a la fórmula para que tus compañeros puedan ver aquellos que tengan un problema visual. Vamos a quitar el símbolo para que puedan ver la fórmula y puedan hacer la comparación correspondiente. Ya. Listo. Me siento, por favor. ¿Sí? Gracias. Señorita, de corto. ¿Cómo dice? Cuando es un criterio que le pida, es sumar puntos y cuando sea de 2 en adelante, sumar puntos y punto común. Bien. Siguiente ejercicio. Lo dice. En marzo, ¿cuántos Nissan se vendieron? A ver. En marzo, ¿cuántos Nissan se vendieron? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Primero, vamos a colocar... ¿Qué criterios nos piden acá? ¿Uno o dos? Dos. Nos están pidiendo del mes de marzo y nos están pidiendo de la marca Nissan. Entonces, son dos criterios. Del mes de marzo, que es un criterio, y la marca Nissan. Son dos criterios. Sumar punto sí, punto conjunto. Hay que leer bien el enunciado. Muy bien, más sumar, punto sí, punto conjunto. Ya. Ay, pero profesor. ¿Qué pasa? Ahora paréntesis. Muy cerca está. Ahora paréntesis. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a colocar? ¿Cuál es nuestro primer rango suma? Evidentemente va a ser las unidades vendidas, ¿cierto? Sí. Señale, por favor, todas las unidades vendidas, señorita. No veo. Por favor, cálmese. De nuevo, ubíquese en la parte
superior para que pueda arrastrar todo. A ver, con cuidado, señalamos, mira, con cuidado, o sea, acá hay que tener mucho cuidado. Quiero que lo hagan más, o sea, muy largo. Muy largo, ¿cómo que muy largo? Vamos a reducir entonces el zoom antes de, uh-huh. Vamos a quitar el símbolo más. Un poco enano también, no es exagerado. Pero sí, pueden. Ya, a ver, acá colocamos el símbolo más, continúe. Estábamos trabajando. ¿Cuál es nuestro rango suma? Las unidades vendidas. Coma. ¿Cuál es el rango criterio que vamos a trabajar? Los meses. Señale la columna mes. Marzo. Coma. ¿Qué mes está trabajando? La celda que contiene el valor marzo. Coma. Luego, ¿cuál es el siguiente rango? La marca. Señale toda la marca. Coma. Nissan. Señale el valor Nissan. Y cierre paréntesis. Enter. Y ya está, 57. Ahora dele doble clic a la fórmula y quita el símbolo más adelante para que tus compañeros puedan comparar la resolución del mismo. No, quítale también el símbolo igual, por favor. Enter. Ya está, para que puedan comparar la resolución. Gracias. Siguiente. Habíamos dicho Hugo. Adelante. Hoy ya es fresco, ¿no? Ahora sí, no pude ir la semana pasada. Hoy ya sí tengo que reunirme con el decano. Y vamos a preguntar a la señorita Reyes, ¿no? ¿Cómo se porta su primogénito? A ver, un ratito. Antes de que escriba, señor Hugo, un ratito, por favor. No, está bien que le escriba, pero vamos a explicar a los señores que están revisando atentamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? En enero, mira, enero, ¿cuántos Hyundai Accent se vendieron? ¿Cuántos criterios tengo según el enunciado de este problema? Dos, tres. Primer criterio, el mes que sea enero. Segundo criterio, que la marca sea Hyundai. Tercer criterio, que el modelo sea Accent. Son tres criterios. Por lo tanto, ¿qué fórmula tengo que aplicar? Sumar punto sí, punto conjunto. Muy bien. No te olvides de colocar aquí adelante el símbolo más, por favor, estimado Hugo. Solamente le quitamos el símbolo más cuando ya hemos terminado toda la fórmula. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el rango suma? Evidentemente las unidades vendidas. Por favor, sombrea las unidades vendidas. Muy bien, Hugo. Coma. Luego, ¿cuál es el primer rango criterio? El mes. Señala todo el mes. Perfecto. Coma. Luego, ¿qué mes nos están pidiendo? Enero, ¿verdad? Señala una celda que contenga el mes de enero. Correcto. Coma. Ahora, la marca, seleccionas todas las marcas. Coma. ¿Qué marca? Hyundai. Señala Hyundai. Muy bien. Coma. Ahora, los modelos. Señala todos los modelos. Coma. ¿Qué modelo? Accent. Cierre paréntesis. Enter. Resultado 47. Ahora sí, le quitas el símbolo más que estaba delante de sumar y el símbolo igual. Quítale eso, por favor, para que tus compañeros puedan ver la resolución del mismo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ves? Muy bien, ¿ah? Siguiente. ¿Quién más no ha salido? No, ya salió. Ajá. Ya sé quién no ha salido. A ver. Señorita número 25, por favor, usted. Adelante. Sí, ya dije que todo el mundo va a salir. Por favor. Por cada participación ya tienen un puntaje. Sea bien o mal, ya tienen un puntaje, por si acaso. Muy bien, leamos el problema. Dice, en febrero, ¿cuántos Nissan Frontier se vendieron? ¿Cuántos criterios vemos? Tres, ¿verdad? Primer criterio, que el mes sea de febrero. Segundo criterio, que la marca sea Nissan. Y tercer criterio, que el modelo sea Frontier. Entonces, su trazo digestivo, por favor. Sumar punto sí, punto conjunto. Muy bien, señorita. Conjunto. Ahora paréntesis. ¿Cuál es el rango suma que vamos a trabajar? Evidentemente son las unidades vendidas para este ejercicio. Con cuidado. Coma. ¿Cuál es? Silencio, por favor. ¿Cuál es el rango criterio que vamos a trabajar? El mes. Señalamos todo el mes. Perfecto. Coma. ¿Cuál es el mes que nos están pidiendo? Febrero, ¿verdad? Señale la celda que contenga el mes de febrero. Excelente. Coma. ¿Cuál es el otro criterio que nos piden? Todas las marcas. Señale todas las marcas.
coma, ¿qué marca específicamente? Nissan. Coma. Finalmente, ¿qué me están pidiendo? Los modelos, señale todos los modelos. Coma. ¿Y qué modelo? Frontier. Señale Frontier. Cierre paréntesis. No, cierre paréntesis, porque en vez de ese 9. No, en vez de ese 9. No, ya lo. Borre esa D. Señale la celda que contiene el valor de Frontier. Cierre paréntesis, con cuidado. Enter. Resultado 20. Dele doble clic. Dele doble clic para ver la fórmula a la celda que ha trabajado. Dele doble clic y quite el símbolo igual y el símbolo más. Bórrelo. El símbolo igual y el símbolo más. Con cuidado. Listo. Y dale un enter para que tus compañeros puedan comparar el resultado que se ha obtenido. Muy agradecido. Gracias. Listo. Ok. Siguiente participante. Habíamos dicho. ¿Quién? No. Ella va a hacer el ejercicio 9. A ver, vamos a ver. No, por eso, el 9. Ya, vamos a ver quién faltaba salir de ese grupo. Ah, ya sé quién. Usted. Muy bien, gracias por reconocer. Sí, usted no ha salido. Sí. Señor Quincho, ¿no ha salido usted? No me asiento. Falta, hay falta dos personas más, creo. Falta una señorita más que no ha salido de acá. Para cerrar todo el circuito, todo el mundo ha salido acá. Usted ya participó verbalmente más de 5 veces. Gracias. Va a ser el ejercicio onceavo. Ya. Siguiente. Deje participar a sus compañeros, ya hemos dicho, ¿no? A ver. Este es un ejercicio en el cual hay que pensar bastante. Vean ustedes, ¿ah? ¿Eh? A ver. Silencio, por favor, todos atentos. Ya, tranquilo. Freddy, cálmate. Moscoso, ¿para dónde va? Ah, va a ayudar a su amiga, muy bien. Su compañera es la que va a salir un momento después del caballero, ¿ya? Te va a salir lejos. Ya, a ver, muy bien. ¿Qué nos dice el ejercicio, por favor? ¿Cuál es la cantidad, lea bien, cuál es la cantidad de visitantes nacionales de enero a junio del 2010? ¿Cómo resuelves? Sumar puntos y conjuntos. Lea bien. No es sumar puntos y conjuntos. Sumar, ¿no? Sumar puntos y conjuntos. Muy bien, lo que acaba de decir Tackner es correcto. Solo tengo que hacer suma, pero hay que leer bien. Por eso le digo, tenemos que leer bien el problema. No se emocione. A ver, un ratito. Vamos a analizar para que aprenda a leer y analizar al mismo tiempo. A ver. ¿Cuál es la cantidad de visitantes nacionales de enero a junio? Mira, acá tengo en la información, en los encabezados, lo tengo separado por años. Tengo que cada uno de ellos tiene un bloque de visitantes. Me dice nacionales y extranjeros. Antes de hacer la sumatoria, ¿qué debo hacer acá? ¿Qué nos dice en cada criterio de total? De momento tengo que hacer la suma antes de hacer los ejercicios, ¿verdad? Sí. Hagan la suma, por favor, señor Samir, antes de hacer esa fórmula. Borre eso. Quincho. Ah, perdón, disculpe, señor Quincho. No se vaya usted a molestar, ¿no? A ver, vamos a colocar. ¿Cómo hago este cálculo? Debo sumar los nacionales más los extranjeros. Haga el esfuerzo mental de sumar. A ver. Más la celda que contiene. O si quiere pone suma, como guste, suma. Abro paréntesis. El valor de la celda nacional. Más o coma, no, si estás haciendo celda por celda, no, coma o punto y coma, acá dice coma, ¿cierto? El otro valor que está en la celda que contiene el dato de extranjeros, ¿cuál es? D7, ¿cierto? Sí, enter. Lo que estoy haciendo es sumando las dos celdas, puedo hacerlo cualquier método, el método arcaico o de lo contrario usando la suma. Le doy, me ubico en la celda, me ubico en la parte inferior derecha y le doy doble clic hacia abajo. Bueno, si gusta arrastrarlo, pero da doble clic, recuerda eso. En el otro ejercicio, lo mismo. Suma, abro paréntesis. Señalo las dos celdas. No, señala las dos celdas. A ver. ¿Cómo así? Mejor lo ve. Mira. Cuando tú haces suma, señalas estas dos celdas. Mira acá. Cierra paréntesis. Enter. Ahora ubícate en la parte inferior derecha de esa celda. No, mira. Te ubicas acá en la parte inferior de esa celda. ¿Ves ese? Sí. Esa cruz, dale solo doble clic izquierdo. Eso es lo que tienes que hacer.
Nuevamente, en visitante, lo mismo. Suma, abra paréntesis. Eso. Cierre paréntesis. Enter. Ubíquese en la celda. Parte inferior derecha. No, en la celda que has trabajado. Doble clic izquierdo. No. Así es. Muy bien. Ahora, el total. ¿Qué hacemos? Fíjate que no está... Espérate. Acá está todo bien. Hay que siempre leer esto, ¿no? Todo lo que nos piden. Nacional más extranjero. Aplique nuevamente. Suma. Nuevamente, la celda de nacional y extranjero. Cierre paréntesis. Enter. Ubíquese en la parte inferior derecha de esa celda. Doble clic. Muy bien, señor. Ahora sí podemos resolver el primer ejercicio. ¿Te das cuenta? O sea, siempre hay que revisar los datos que tenemos. Y una vez que los revisamos, recién podemos operar. Ese fue el error que hemos cometido hace un momento. A ver. Silencio. Señorita. Puede utilizar el teclado, se lo autoriza. Muy bien, por favor, hay que estar atentos. Lo que hemos hecho, señor, Freddy, si te das cuenta, no hemos hecho más que un esfuerzo mental sumando lo que es nacional y extranjero. Acá hay un comentario, te presento, acá hay un comentario que te dice que tienes que totalizar para ambas columnas, donde dice total lo que es nacional más extranjero. Eso es lo que hemos hecho. O sea, no hemos hecho nada del otro mundo, solo estamos totalizando. Y una vez que hemos totalizado, recién podemos responder a estas preguntas. ¿Hasta ahí estamos? Atento, por favor. Si no, vamos a pedir otro corregido. Ya. Muy bien. Señor, aumente aquí el ancho de la columna para poder ver todo el enunciado de las preguntas. Ubícate acá en HI. No. Ubícate entre HI. A ver, hijito, ¿qué estás haciendo, Dios? A ver, no ha borrado, sino que lo ha alejado demasiado. A ver, fíjate, estoy diciendo claramente, como acá abajo tienes las preguntas, entonces acá entre H y I hemos visto el ancho de la columna H para que puedas ver todas las preguntas. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? No. A ver, primera pregunta. ¿Cuál es la cantidad de visitantes nacionales de enero a junio? ¿Y a qué fórmula aplicamos? Ahora sí. Muy bien, acá el señor Dagner nos indica que debemos aplicar suma. Muy bien, a ver, coloquemos. Suma, abro paréntesis. ¿Dónde debo ubicarme? Arriba, ¿en qué parte? Debo ubicarme en el bloque del 2010, okay. O sea, acá, ¿no? Ya. ¿Dónde debo ubicarme? ¿En nacional, en extranjero o en la sumatoria? Nacional. Desde enero hasta junio, ¿verdad? Sí. Señalo desde enero hasta junio. Eso es lo único que tenía que hacer, nada más ubicar los valores de acuerdo al año, de acuerdo a lo que me están pidiendo, de enero hasta junio. Nada más. Cierra paréntesis, enter. Resultado, 4.889. O sea, parecía complejo. Solamente había que aplicar suma. Gracias, señor Lange. Muy bien. Gracias, señor King. Vamos a ir a la marra. Siguiente ejercicio. ¿Qué más faltaba? Usted, por favor. Ven. Sí, usted, la que está volteando. Hasta luego, señor Cuba. Señor, por favor, su acoso, ¿verdad? Porque es un acoso, ¿cierto? Está prohibido, hay una ley. Hay una ley. Feminicida, exacto, futuro feminicida. Entonces, hay una ley. Usted puede revisarla, que sería el Congreso de la República. 5 años. ¿Quiere estar 5 años? Recuerda que está grabado. 5 años en la cárcel. Imagina. No debes hacer eso. No lo hagas. No debes. Si usted quiere cortejar a una dama, tiene que recorrer, preguntarle a sus abuelos cómo era el proceso. Eso es lo que vamos a hacer. A eso vamos a llegar. Déjalo por seguro. Usted no me cree. Ahí vamos a llegar. Muy bien. Guarde su educación. Va a ser como en la tapada y media, que solamente va a poder mirar el tobillo. Nada más. Así va a ser. Silencio. Ya basta. Ya. Señor negocio, silencio. A ver, estamos aplicando cuántos visitantes extranjeros hubo durante los 4 meses de qué año? De 2011. 2011. Ya, los últimos 4 meses. ¿Cuáles son los últimos 4 meses? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, desde acá hasta acá. Ya, ¿de qué? De los visitantes extranjeros, correcto. Estos visitantes extranjeros que son de 2011, los 4 últimos meses. O sea, técnicamente lo que se tiene que tener en cuenta es la ubicación de los datos.
No hay más que eso, solo ubicar los datos. Acá no tengo que pensar bajo un criterio, porque todos los datos hay que trabajarlos. No hay nada específico. Gracias, señorita, muy amable. Raúl, tome asiento adelante, por favor. Señor Cuba. Señor, ¿puede pasarle la voz? Adelante. 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 Silencio. Ya. Yeah. Canalice sus emociones. Adelante. Yeah. A ver. En el siguiente ejercicio, ¿cuál es el promedio de visitantes del 2009? Ajá. No, no es suma. Promedio. A ver. Escuchen. ¿Cómo? A ver. Señor, cálmese, por favor, un ratito. A ver. Todos presten atención. Acá. Después me dice por qué me entiende. No, sí, te miro. Sí. Eso. A ver, entonces, cuando trabajemos este tipo de fórmula, primero hay que leer. Hemos trabajado hasta el momento con sumatoria. Si yo lo hubiese dejado para casa, se hubiese roto los pelos. ¿Por qué? Porque acá no hay que aplicar suma. Acá, como acaba de decir un caballero con toda seguridad, dice promedio. Y la única fórmula para calcular el promedio es la redundancia. Promedio. Correcto. Obvio microbio. Va a ser el ejercicio oxeado. Entonces, vamos a poner más, por favor. Promedio. No average en inglés. Es promedio. Promedio, abro paréntesis y voy a seleccionar qué valores según el enunciado del problema. Según el enunciado del problema, ¿qué cosa dice el problema, señor? 2009. Pero total de visitantes. O sea, tengo que agarrar toda la columna del total y señalarla, ¿cierto? Yes. Cierro paréntesis. Promedio. Enter. 11.969. Gracias, señor Raúl. Se queda un rato al final para conversar. Usted va a hacer el ejercicio oxiado. Por eso, el ejercicio oxiado. Ya, a ver, seguimos. Sí, va a ser una fórmula más, más difícil. Más difícil para usted. Matricial con triple, va a ver. Señorita, por favor, cálmese. El teclado puede ayudar. Por eso. El onceavo ejercicio. El onceavo. La falta de acá y pestañas ocultas, onceavo. A ver, cuatro. ¿Cuál fue la mayor cantidad de visitantes? Acá está mal escrito. Extranjeros en el 2011. A ver, siguiente, vamos a ver. ¿Quién? Yo. No. Freddy, adelante nuevamente. Gracias. De nada. Freddy, cédeme tu ya hemos conversado hace un momento, ¿no? Sobre sus particularidades. Ya, muy bien. ¿Tú eres Freddy? Dígame. Ella está hablando por ti, por eso me sorprende. A ver. Ya. ¿Cuál fue la mayor cantidad de visitantes extranjeros en el 2011? Si tú lees el enunciado, mayor cantidad, ¿qué fórmula podríamos aplicar? A ver, desde el punto de vista de las sumatorias que hemos visto, ninguna. Porque solo las sumas van a sumarse con un criterio. Acá no se está dando ningún criterio. Lo que hemos hecho en el ejercicio anterior es utilizar promedio. Pero promedio basado a lo que nos hacía la pregunta. Pero cuando te digan mayor cantidad o menor cantidad, llegó el momento de utilizar otras fórmulas. Así como hemos trabajado promedio, una fórmula nueva, vamos a trabajar con otra fórmula nueva. Como dice la señorita que está desesperada por un momento de participación, max es la fórmula que nos permite calcular dentro de un rango de celdas el mayor valor. Eso es lo que hace max. Cuando yo escribo igual max, lo que yo coloco dentro es un rango de celdas y automáticamente lo que hace max es devolver el máximo valor de todo ese rango de celdas. Lo mismo ocurre cuando utilizo igual min. Cuando yo utilizo min, la fórmula min, abro paréntesis, selecciono un rango de celdas y automáticamente me va a devolver el menor valor de ellas. ¿Correcto? Esa es la diferencia entre max y min. Max me devuelve el mayor valor. Min, el menor valor. Entonces, para este ejercicio,
Señor Freddy, escribe usted más, max, M-A-X, abra paréntesis, y va a seleccionar todos los visitantes extranjeros del año. ¿Qué año es? 11. Muy bien, señale todos los extranjeros. Cierre paréntesis. Enter. 5.254. Esa fue la mayor cantidad de visitantes extranjeros. Gracias, tome asiento. Muy bien. A ver, la señorita. ¿Yo? Salga, por favor. Ay, abra la ventana. A la puerta está abierta. Muy bien. Ya, silencio. Señor Freddy, ¿algo quiere decir la señorita Jimena? ¿Ah? ¿Sí quiere decir algo? Cálmese, por favor. Ya le he dicho sus cosas afuera, acá no. Colocamos en la fórmula entonces, ubíquese, el valor mi, la fórmula mi. Selecciona lo que nos pide, nacionales del año 2008, ¿verdad? Cierro paréntesis y me devuelve el valor de 2728. Ya, tome asiento, señorita Jimena Babel. Jimena. Bueno, será el sereno, gracias. Ok. ¿Ya? Entonces, como se habrá podido dar cuenta, todos hemos salido y hemos participado en este ejercicio. Todos, ¿ven? ¿Cuál es el factor después de que algunos en un momento perdieron la concentración? Pero ahora que estamos volviendo a retomar este caso reiterativamente, creo que hemos llegado al objetivo. Comprender la aplicación directa de estas fórmulas. Debe recordar siempre que antes de venir a clase, usted tiene el sílabo como elemento de seguimiento y control de los temas que vamos a ver. Entonces, usted puede ver el sílabo y sabe el tema que vamos a tocar la otra semana. Y lo que puedo hacer es revisarlo, leerlo, para eso tengo un libro, me apoyo en esa parte teórica para poder responder con éxito el día de hoy. Es la única forma. Pero si tú esperas, de brazos cruzados, hasta la otra semana, no logramos un objetivo también de autoaprendizaje por parte vuestra. Entonces tenemos que utilizar el libro, tenemos los indicadores virtuales para mejorar más nuestra destreza. ¿De acuerdo, señores? Yo estoy más que seguro que si hacen eso, no va a haber ningún récord. Y no solo en mi curso, en todos los cursos. Creo que le dije lo que significa estar en el quinto superior. Le dije los beneficios que existen al estar en el quinto superior. Usted puede preguntar al área académica. ¿Qué beneficios tengo si estoy en el quinto superior? ¿Qué pasa si mi promedio general es 19.9? ¿Tengo descuento o no? Pregunte. Y tal vez hay una respuesta favorable. ¿Pero qué estamos haciendo para llegar a ese resultado? ¿Estamos haciendo los esfuerzos o no lo estamos haciendo? ¿Nos reunimos los fines de semana para estudiar diversas materias en lugar de los compañeros de manera rotativa o no lo hacemos? Hágase esa pregunta. Investigue qué es un círculo de estudio. ¿Qué es un círculo de estudio? Eso es lo que se está perdiendo. Ok. Hacemos una pauta. Voy a comenzar a grabar. Lo que vamos a ver la otra semana es operaciones estadísticas y fecha, tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es saberlas aplicar de manera apropiada según los casos propuestos, así como hemos trabajado hoy día con un ejercicio con full casos, igual. ¿Cómo aplicarlos? Gracias a esa repetición constante que hemos hecho, ya sabemos cómo aplicar sumar puntos y. ¿Cómo sabemos aplicar sumar puntos y conjunto? De acuerdo a lo que nos piden. Igual es este criterio, pero con funciones estadísticas. Y rigurosidad al aplicar de manera correcta las funciones y sus respectivos parámetros. Nuevamente se va a sentar acá y va a resolver todos en conjunto los resultados. Muy bien, esta es una fuente pasada, obviamente hay que echarle barro a todos ellos. Imagínense que no hay esas caras, por favor. Que lo que tenemos ahorita es una función estadística, una encuesta, ¿no? Para eso usted va a aprender estadística también, en la cual usted va a poder ponderar información. O sea, con la información que usted tenga, va a poder totalizar, sacar porcentajes, sacar la media, sacar desviación estándar, sacar desviación típica, que son fórmulas para obtener estadística. Percentiles, cuantiles, ¿correcto? Para obtener la función estadística. Lo que es frecuencia absoluta, lo que es frecuencia relativa, también. Lo que es ojiva, lo que es kurtosis, lo que es histograma, lo que es pareto. Todo lo que le digo es estadístico. También está presente aquí. Lógico. O sea,
Y no con eso usted se va a poner mal, eso lo va a ir aprendiendo en el tiempo. Solo lo estoy mencionando que es su aplicación directa, si hablamos de estadística pura, ¿no? Entonces, al aplicar estos elementos, mira, eso lo que hacen fue las encuestadas, lo que hacen Datum, lo que hace Ixos Apoyo. Para obtener los resultados, aplican estos métodos de ponderación, haciendo levantamiento de información, ¿no? A mano alzada, por eso que están los encuestadores, por eso se les paga. El INE también hace lo mismo, mano encuestadora, recopilan la información del caso para luego transformarlo matemáticamente y llegar a estas gráficas, utilizando la estadística. Así funciona, ¿correcto? Seguimos. ¿Cómo se llegan resultados de las encuestas? Lo acabamos de ver, con ese método de recopilar información. Vamos a leer este caso. A ver, vamos a pedirle a ver a... ¿Cómo se llama el caballero que está? Se llama el que está acostado por todo. O sea, ¿tú? No, caballero, estoy diciendo tú. Sí, tú. Por favor, sí, lee el enunciado. José. Ah, se llama José, no sabe. Lea, por favor, señor. Sí. José, le queda saber cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa para construir el monto de chip. Combinación por el tiempo de servicio. ¿Cómo calcularía su tiempo de servicio? No te escucho, ¿se escuchó? No. Ya, levante la voz, lea de nuevo. Más fuerte. José desea saber cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa para calcular el monto de su compensación por el tiempo de servicio. ¿Cómo calcularía su tiempo de servicio? Ya, muy bien. Tome asiento, gracias. Entonces, según el enunciado de este ejercicio, el señor nos acaba de decir un término muy interesante, CTS. ¿Quiénes trabajan acá? Levante la mano. ¿Quiénes trabajan en planilla? Planilla, planilla, ¿sí? Planilla, ok. No mucho, ¿no? Ahí va a trabajar el no mucho. Ok, ahí le van a pagar planilla y todos los beneficios de ley. A ver, entonces, volviendo al esquema. CTS, compensación de tiempo de servicio. Así como al trabajador se le paga 12 sueldos en todo el año, ¿correcto? Mes a mes te pagan tu remuneración mensual. Aparte de 12 sueldos, tiene dos sueldos más, que es las gratificaciones que se pagan en julio y diciembre. Aparte de eso, las utilidades que se pagan en este mes de marzo. Si es que la empresa da utilidades, si no te da utilidades, te dice gentilmente hemos invertido el dinero en infraestructura y así te va a pasear, ¿cierto? Eso es lo que dicen gentilmente algunas empresas. No hay plata para utilidades, pero mira, hemos agrandado y tienes una máquina nueva, hemos ido a una reunión, hemos compartido, ¿no? Lo otro, es la verdad, ¿cierto? Y lo otro, en algunos casos, no solo las empresas grandes, pues si es una utilidad te dan 4 o 5 veces tu sueldo, ¿no? Por eso la gente espera ansiosa la utilidad. En algunas empresas grandes, la utilidad equivale no solo a minería, hay que saber qué minería, la que se extrae los materiales o que simplemente exporta. Hay dos clases, hay que saber diferenciar. Una de ellas no te da utilidad, la otra sí. Con respecto a las empresas grandes, telecomunicaciones y bancos, por ejemplo, te dan eso sin utilidad. Los que están en banco todo el mes sufren, pagan un sueldo bastante regular, pero cuando llega marzo se emocionan, pues 10.000 soles, 15.000 soles que tienen utilidad ya sirve para adelante, ¿cierto? Que es así, pueden preguntar, pueden consultar, pero hay empresas sí, que no tienen fines de lucro, que ya conocemos cuáles son, que no te dan. No, la verdad, hay empresas que no dan utilidad, dicen que no tienen fines de lucro, no dan, es la verdad. Pero bueno, y la CTS es como decir un seguro de desempleo, es lo que se quiso cambiar el término en el Congreso, lo último, pero no dio ese resultado específico, no estaba mal hecho. La CTS compensa el tiempo que vas trabajando en la empresa, y eso va corriendo de acuerdo al marco tiempo que vas trabajando, ¿no? O sea, ya vas más de medio año y ya comienza a transcurrir lo de la CTS. La CTS se paga en dos momentos en el año. Se paga en mayo y se paga en noviembre, 2 meses. Entonces, si tú entraste de repente no en el bloque después de mayo, entonces no vas a recibir en mayo, sino recibirías en noviembre. Entonces, así es el circuito, mayo o noviembre. ¿Sí? Todos ingresos que son pequeños, ¿sí? Puedes tú escoger si la CTS está en soles o en dólares. Esa cuenta no la puedes sacar ni un centavo hasta que trabajes una cantidad de años suficiente, ¿no? Después de 6 años, 10 años, ya puedes retirar un porcentaje. Solo retira la totalidad de la CTS cuando ya no trabajas más en la empresa. Entonces la empresa, en el momento de generar la liquidación, o sea, tu pago por el tiempo trabajado, también
te da una carta de liberación STS para que eso lo lleves al banco y el banco te saque o puedas tú sacar todo el dinero que tengas en esa cuenta STS. ¿De acuerdo? Así es el proceso. Así funciona. Eso le digo para la gente que está en planilla. Todavía los que no trabajan ya lo experimentará, ¿me entiendes? Muy bien. Entonces, para calcular la STS también tengo que utilizar Excel. Fórmulas matemáticas. Aunque ya hay una calculadora, usted puede ver que hay páginas web que hacen el cálculo de lo que es la STS. Hay cálculo. O sea, usted ingresa y calculadora para calcular liquidaciones o beneficios sociales y también está la STS. Pero imaginemos que no exista, tendríamos que utilizar Excel, ¿no? Utilizando los factores de conversión por el tiempo que trabajas, entre la cantidad de horas trabajadas, es la forma de cómo hacer los cálculos de la STS. Espero que estén atentos, ¿no? Las funciones estadísticas. Excel tiene un montón de funciones estadísticas. No se imagina la cantidad. Usted solamente finalmente conoce un 40%. Hay más fórmulas. Excel nos brinda una serie de funciones. Operadores matemáticos con el mayor y el menor valor numérico. Lo acabamos de aprender ahorita en este último ejercicio. Hemos visto la fórmula max y la fórmula min, que son fórmulas estadísticas. Aunque no lo crean, max y mínimo son fórmulas estadísticas. También el promedio. Pero hay que ver, hay promedio aritmético y el promedio engañoso. Estas son las fórmulas estadísticas. Primera fórmula que hemos aprendido, min, que devuelve el menor valor, ¿cierto? Max me devuelve el mayor valor. Contará. ¿Qué es lo que hace? Contará. ¿Qué es lo que hace? Contará. A ver. ¿Qué es lo que hace la fórmula contará? Contar en un rango de... En un rango de datos, ciertas, por ciertas criterios, por decir, contar si son hombres, a todos solamente en una fila, hombres y mujeres solamente contar hombres. Antes de que, está bien, tu lógica parece correcta, pero ese es con contar sí conjunto. Pero contará es una particularidad. Para resolver el enigma, abra una hoja de Excel y escriba igual contará. ¿Qué cosa le sale al momento de que escriba igual contará para resolver la pregunta? Señor Tanner. Igual contará, abra paréntesis, ¿qué cosa sale abajo en la descripción abajo? Valor 1. ¿Ah? Valor 1. Valor 1. Valor 1 de los dos. Contará. Cuenta el número de celdas no vacías. A ver, para saber qué es lo que hace cada fórmula, escuche cuál es el criterio que usted tiene que digitar. Digite igual la fórmula, pero no abra paréntesis. Cuando usted abre paréntesis ya aparece el argumento de la fórmula. Usted no abra paréntesis, solamente escriba igual contará y con ello va a saber qué es lo que hace la fórmula en sí. ¿Me dejo entender? Y ya. Y al haber escrito igual o el símbolo más y coloca la palabra contará, ¿qué es lo que me dice que hace esa fórmula? No vacías. O sea, me va a contabilizar solo las celdas que contengan números, letras, caracteres. O sea, lo va a contabilizar. No va a contabilizar aquellas que estén en espacio blanco o que no tengan nada. O sea, solo va a contar las celdas, pero no lo que esté. No la que, o sea, va a contar todas las celdas que tengan datos. Basta que haya una celda que no tenga datos, no la va a contabilizar. El contenido no, ¿cierto? No. Solo está contabilizando aquellos que tengan datos en cada celda. Por decir, por ejemplo, pongo una lista con sus nombres. Entonces, si por decir en un espacio no he puesto ningún nombre, esa solamente va a contar lo que tiene nombre. Claro, lista con nombres. Puede ser importes, montos, sueldos, etc. Gracias. Muy bien. Contará. ¿Qué es contar punto sí? A ver, Fernando, contar punto sí. Deje de estar comiendo chicle. Contar punto sí. ¿Qué hace? Estoy hablando. A ver, ¿qué es lo que nos ayuda a hacer contar puntos sí? A ver, ¿tú qué crees? Recuerda que hemos hecho algo parecido con sumar puntos sí. Hemos sumado bajo un criterio. ¿Qué es lo que era contar puntos sí? A ver. Si se cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Ya, en español, ¿cómo lo traduces? Para que lo entienda, claro. Por eso le decía hace un momento, es bueno utilizar el lenguaje natural para que se entienda mejor las cosas. Está bien que es definido, pero es muy técnico, ¿verdad? Si tú lo defines con tus propias palabras, el contar puntos sí, igual como el sumar puntos sí, me va a contabilizar una región de celdas, ¿de acuerdo? Pero bajo un criterio. Si yo le digo que me contabilice de una región de celdas solo aquellos que tengan tal particularidad, aquellos que pisen con la letra A, o aquellos que terminen con la letra A, por ejemplo.
Entonces me va a contabilizar de esa región de nombres solo aquellos que empiecen con la letra A, por ejemplo. ¿Sí? Le estoy dando un criterio definido al conteo de celdas. Señorita, y que pueda salir. Es más efectivo eso. Ese es el correctivo, ¿no? Es una regla de madera así más grande. Pues. Ya. Contar puntos y punto conjunto. A ver, ¿qué es lo que hará contar puntos y punto conjunto? A ver, Quincho. A ver, indícanos. ¿Qué hará contar puntos y punto conjunto, por favor? Verifíquelo en Excel, a ver qué es lo que hace. Contar puntos y punto conjunto. A ver. Sí, le estoy escuchando, dígame. La nota creo que la voy a colocar a Babel, ya no al mismo. A ver, señorita, número 36, por favor, para su oportunidad. A ver, señorita que tiene el número 36, díganos, por favor. Sí, usted. ¿Cuál es el número de celdas que cumplen un determinado conjunto? ¿Cuál es el conjunto? ¿Secretarios? Estaba bien, pero ya el punto estaba lento. A ver, silencio, por favor. Vamos a escucharla. Vale, silencio. Vamos a escuchar cómo está. Cuenta el número de celdas que cumple un determinado conjunto de condiciones o criterios. Bien, ¿cómo lo traduces al lenguaje natural? Así, fíjate como referencia que hemos hecho es sumar puntos y conjuntos, correcto. Ahora, el contar puntos y conjuntos, se supone que contar, ¿qué es lo que hace? ¿Voy a contar qué cosa? ¿Qué es lo que voy a contar? Celdas, ¿cierto? Ya, voy a contar celdas, pero ¿bajo qué? Bajo un criterio. ¿De acuerdo? Eso es lo que lo que se busca entonces que contar puntos y conjuntos es que voy a contar una región de celdas pero bajo un determinado criterio o varios criterios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le digo que contabilice aquellos que sean de la carrera tal, pero también que me contabilice aquellos que sean del turno tal, pero que me contabilice también aquellos que hayan sacado la nota tal. ¿Ves? Estoy haciendo distintos conteos con distintos criterios. Acá ya no hay un rango suma. Acá solamente hay dos elementos. Acá solamente se ve el rango criterio y criterio. No hay más. Rango criterio 2, criterio 2. Rango criterio 3, criterio 3. En cambio, en el contar puntos sí, solo tengo un rango criterio y criterio. Es diferente. Acá no es como el rango suma, que teníamos tres elementos. No, acá solamente hay dos. El rango criterio 1 para contar sí. Rango criterio 1, criterio 1, punto, se acabó. Y para el contar puntos y conjuntos tengo rango criterio 1, criterio 1, rango criterio 2, criterio 2, rango criterio 3, criterio 3, hasta el infinito. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Es más fácil que el sumar puntos y conjuntos. Y luego, el promedio. Ya hemos calculado el promedio, ¿no? Promedio, una región de celdas, y nos devuelve el promedio de esos datos, pero es un promedio engañoso. El mejor promedio para calcular es promedio A. Así es la fórmula. Si usted digita ahorita en Excel, promedio A, ¿sí? Igual promedio A, ¿qué es lo que le sale? Sin abrir paréntesis, igual promedio A, ¿qué sale? Aritmético. Y con ese promedio se saca sus notas, el promedio aritmético. El promedio aritmético es más confiable, entre comillas. Recuerda que el promedio es engañoso para tomar decisiones, solo nos da un alcance, una referencia, pero para tomar decisiones un 100% puede ser engañoso. No lo olvides. Puedes trabajar con promedio, pero si vas a tomar decisiones, asegúrate de tener más información. No puedes tomar referencia en promedio, el promedio siempre es engañoso. Pero si el promedio está ponderado, es un promedio geométrico que has aprendido en el colegio, promedio geométrico, promedio aritmético, el promedio tiene mayor aceptación. O sea, lo que es promedio geométrico, la raíz cuadrada de todos los elementos que están dentro del promedio geométrico. Y el aritmético es A más B más C entre N. Claro, entre el número de elementos que tengo. ¿Sí? Eso es más sustentable que lo otro anterior. ¿Pueden abrir la puerta a ese señor que está en la ventana?
Ya, señorita, por favor, agarre su regla y utilice como boomerang. Ya. Ajá. A ver. Promedio punto sí, entonces. El promedio punto sí. Señorita Bulo, silencio, por favor. Promedio punto sí. A ver. Promedio punto sí. ¿Se parecerá a sumar punto sí o a contar punto sí? ¿Qué dicen ustedes, señorita? Luego le manda saludos a la distancia. Después, profesor. Promedio punto sí. A ver. ¿Ya ves? Promedio punto sí. Escriba. A ver, Freddy, dígame la respuesta. Promedio punto sí. ¿Qué resultado se tiene? Sí. Le voy a subir un punto. Promedio punto sí. Pero a mí la pregunta. ¿Qué sabe? Ya, promedio punto sí, por favor. ¿Qué es lo que nos da como resultado? Fíjese en la sintaxis. Promedio punto sí y ahora paréntesis. ¿Qué le sale? Promedio punto sí y ahora paréntesis. ¿Qué cosa le sale? Primero está como igual como sumar punto sí. ¿Te das cuenta? Es una, digamos, algo parecido. Solo que diferencia. Tienes el rango criterio, tienes el criterio, pero ya no es rango suma, sino rango promedio. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, se parece mucho al sumar punto sí. Nada más que cambia en vez de rango suma, rango promedio. Listo. Y para el promedio punto sí punto conjunto, abre usted paréntesis, ¿qué cosa le sale? ¿Cuál es la sintaxis? Promedio punto sí punto conjunto. Igual a lo que era sumar punto sí conjunto, ¿no? Igualito. Solo que en vez de rango suma, es rango promedio el que va adelante. Luego viene el rango criterio 1, criterio 1, rango criterio 2 hasta el infinito. O sea, se dan cuenta que estas fórmulas son muy parecidas. Casi iguales. Lo único que cambia es la lógica de lo que yo voy a analizar. Nada más. Son iguales. Son iguales. Parecidas. Se queda al final de la clase. Ya, por favor. Silencio. Hugo también se queda al final de clase. Ya. Muy bien. Silencio. Por favor, cálmese. A ver. Ya, a ver. ¿Nos quedamos todos entonces? Ya, entonces compórtese, por favor. A ver. Señores, si se le está dando una acotación y usted interrumpe, en algún momento usted va a estar acá. No necesariamente como docente, sino como responsable ante sustentar a un grupo de personas los resultados que han obtenido en la empresa. Y no te gustaría para nada que si estás explicándolo con tanta pasión y energía para convencer al público de los resultados que se han obtenido, que un gracioso o graciosa interrumpa con un sonido que sea fuera del contexto. Eso es una falta de respeto. Y es por eso que al momento que usted ingresa a cualquier lugar, se le dice los celulares apagados o en silencio. Creo que eso ya debería saber. Voy a tomar la asistencia correspondiente.